Muy buenos a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán, bienvenidos al castillo de Lord Guzmán y bienvenidos a la partida especial 1600 suscriptores en el canal. En este caso, partida eh, de hitos eh, ambientada en Sevilla y eh, tengo el placer de tener conmigo para jugar esta partida especial 1600 suscriptores a Jesús y a Rola Ciega. Bienvenidos. Hola, buenas noches. Bueno, buenas tardes. Hola. Bueno, vamos a jugar una partida ambientada en la leyenda de la calle Cierpes. Eh... Eh... Teníamos una jugadora que nos ha faltado. Efectivamente se, se había equivocado de la hora, la estoy, le estoy hablando ahora precisamente a ella. Eh... Pues Se puede entrar que entre. Si sí puede, claro, digo nada. Y, y vamos a jugar una partida sobre una leyenda, una de estas leyendas que tiene mi, mi ciudad, que tanto me gusta de vez en cuando y traer a, al canal y, eh, y que eh, va a centrarse en la leyenda de la calle Cierpes. Vamos a explicar un poquito el contexto histórico de, de la partida. Ahora posiblemente se nos incorpore el tercer jugador, pero ahora, cuando se nos incorpore el tercer jugador, ya veremos lo que hacemos. Si hacemos un cambio de personaje, porque tú tienes los dos, <laughs> ya veremos lo que hacemos. Sí, Si entra ya, yo, yo cojo al padre. Y ya Exactamente. Está. Eh, vamos a hablar un poquito del contexto histórico y nos metemos de lleno en la historia, de la, la narración de esta partida. ¿vale? Estamos en, en Sevilla a finales del, del siglo XV, sobre el 1480. Eh, la corte durante estos años se encontraba situada en la, en la, en la capital de, de Andalucía, en la ciudad de Sevilla, y los motivos no eran otros, sino que los reyes católicos desde aquí eh, tenían más cerca la posibilidad de enviar tropas para lo que estaban haciendo, que era la reconquista de Granada, que duró bastante tiempo y que primero bueno primero tuvieron que derrotar Córdoba el califato de Córdoba y luego se lanzaron contra Granada que fue el último bastión árabe que quedó en la provincia que eso ya sabéis que por historia que cayó en 1492 y durante esos años pues la corte estuvo situada aquí en Sevilla eso como contexto así un poquito histórico con lo cual es una ciudad que estaba en crecimiento eh, todo, toda la ciudad estaba creciendo muchísimo eh, por culpa de, de, de tener a los reyes pues prácticamente gran parte del año viviendo, viviendo intramuros. Eh, así como contexto, vamos a, a, a conocer a, lo, a, lo, a los personajes, aunque mmm, luego Jesús nos, va, Jesús nos va a hacer ahora la presentación de uno, en cuenta y entre eh, Silvana. Eh, nos va a presentar Jesús al otro, pero bueno, lo que vamos a hacer es que eh, vamos a conocer a Alonso de Toledo, luego conoceremos a Gonzalo de Villarrubia y cuando entre Sirvana pues nos presenta también a, a, al padre, ¿vale? Eh, bueno, pues presentarnos a, a Alonso de Toledo. Bueno, pues Alonso de Toledo es un alguacil que es eh, de Toledo, por eso se llama de Toledo, es, es hijo de un noble, es el sexto hijo de, de una familia noble y entra pues eso, a trabajar de Alguacil, porque, bueno, es, es, no es de los primeros, y, o sea, no es el, no es el primogénito y no va, no va a heredar, pero es una posición eh, que sigue siendo interesante, porque sigue tocando poder y sigue teniendo un cierto abolengo, un cierto ¿no?, como, como esa profesión. Es un hombre que recibió una herida de guerra. A partir de entonces, eh, después, de, después de esa guerra, eh, empezó a ser muy supersticioso y es... Eh, pues eso, tiene mucha superstición de que, de que cualquier, si no, si no hace las cosas eh, como debe hacerlas, pues igual le recibe otra herida, igual muere. Y bueno, y eso, y sobre todo eso, eso es un investigador y demás, y es un algo así. Muy bien, vamos a conocer a su aprendiz, Gonzalo de Villarrubia. Nos lo va a interpretar Rora Ciegas en la tarde de hoy. Pues Gonzalo de Villarrubia es un joven, muy joven, 16 años. 16 años. Eh, y es de un pueblo pequeñito, de una familia noble menor. Pero claro, lo han metido de aprendiz con el señor Alonso de Toledo para que poco a poco vaya aprendiendo y a ver si el día de mañana puede, digamos, colocarse como algo así, no en una ciudad grande, pero sí en una ciudad pequeñita, como podría ser eh, Villarrubia o cualquier otra ciudad chiquiturra así pequeñita de la de la de esa españa de aquella época o de algún pueblo conquistado <laughs> y bueno tiene mucho afán es muy lanzado quiere destacar ante todo y y está muy entusiasmado con esta oportunidad que le han dado, eh, sobre todo agradecido a, a Alonso por haberlo aceptado como aprendiz. Muy bien. Y como te va a tocar seguramente dentro de los minutos interpretarlo, Jesús, cuéntanos quién es el Padre Miguel de la Cerda. Muy bien, pues el padre Miguel de la Cerda es, es un sacerdote, es un sacerdote sevillano de la parroquia del Divino Pastor. Eh, es un hombre muy religioso que siempre se afana en, en intentar convertir, o sea, su, 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 digamos, su obsesión es convertir a todos los infieles al, al catolicismo, claro. Eh, pues él, él fue el segundo hijo de una, de una familia noble, como antes Alonso. El último entró, pues era en la Edad Media, era muy, muy, eh, muy normal que el segundo hijo pues, entrara al sacerdocio, que era una profesión realmente eh, de mucho prestigio. Y no heredaba, pero bueno, se hacían sacerdotes. Y nada, pues eso vive en Sevilla y, y también cree que, sí, que cualquier cristiano tiene bondad en el alma solo por ser cristiano. Entonces tiende a creer en la gente que tiene fe. Claro, los cristianos viejos muy bien chicos pues vamos a empezar con vosotros de momento interpretando a alonso y a gonzalo si ya entras silvana pues te paso a ti la, a la, a la papeleta de, del padre miguel y, y a ella pues le damos ya el rol de, de alonso eh, entráis en sevilla al atardecer vale es una, una fría tarde de, del mes de, de enero un mes de enero que se ha tornado bastante lluvioso para, para lo que viene siendo habitual en, en, en el sur, los caminos han estado bastante derretidos, como se suele decir por aquí, porque el barro, eh, pues, eh, se funde formando una plasta y, y os ha hecho que el camino, sobre todo los últimos kilómetros antes de entrar en la ciudad, hayan sido bastante duros. Como era clásico de la época, el señor Alonso de Toledo ha, ha, ha realizado el viaje en, en caballo, al ser de una familia noble un poco mayor. Pero Gonzalo ha realizado el viaje montado en un reino, eh, una, una, una burra eh, fuerte, sí, pero un animal menos noble, un tanto más, eh, más brutote que en algunos momentos se ha quejado precisamente de, 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 de esto, ¿no? de, de la lluvia, del barro, de, y, y ha habido momentos donde que, que os ha dado bastante guerra para poder seguir avanzando, pero aún así no habéis conseguido llegar hasta, hasta la ciudad. Estáis cruzando ahora mismo, ya estáis intramuros, ya habéis entrado en lo que viene siendo la, la ciudad vieja, eh, y bueno, la ciudad vieja la llamamos, se llamaría hoy en día el casco antiguo de Sevilla, pero en aquella época era la ciudad. Realmente, intramuros, todo estaba intramuros, salvo el barrio de Triana. Est Acabáis de entrar en intramuros, como he comentado, estáis cruzando la calle de los Esparteros eh, y os estáis dirigiendo hacia. Eh, os lo cuento. Los Espaderos, perdón, la calle de los Espaderos, y os estáis dirigiendo hacia la residencia, el palacio del comendador de la ciudad, don Alfonso de Cárdenas, que os ha citado para tratar con vosotros un caso que le viene carcomiendo desde hace meses y por eso se ha solicitado que un alguacil de la noble ciudad de Toledo viaje hasta Sevilla para buscar una solución a lo que está pasando aquí. Bajo esos sonidos de los cascos resbarando sobre el empedrado del centro de la ciudad, donde todavía se mezcla el barro con, con los desechos ¿no? de la gente. Por aquella época era muy clásico tirar los desechos por las ventanas ¿no? y todo iba hacia la, el alcantarillado. Llegáis hasta la puerta del palacio, que se encuentra en una zona bastante céntrica. Podríais ver la construcción árabe de, de la giralda de, de, de Sevilla y los andamiajes enormes de la vasta uh, construcción de las... Uh, Gloriosa catedral que están construyendo en la ciudad. ¿Vale? Eh, llegáis hasta la puerta eh, y veis un portón grande de doble hoja de madera gruesa que, que os recibe y que está cerrado en, en este momento porque es, ya, se, ya es de noche y, y tenéis que bajar y llamar a la puerta o a la cadena o, o lo que queráis hacer. Pues eso hago, me aproximo con. Con mi Rocín hacia la puerta, eh, desmonto, porque no voy a poder tocar desde el Rocín, y llamo, golpeo la puerta. ¡Ah, los de arriba! Pasan unos pocos y breves minutos y se abre un, un ventanuco en la puerta. Buenas noches, tengan muestras Mercedes. ¿Qué les trae a la noble ciudad de, de Sevilla y al Palacio del Comendador? Buenas noches, tengan también ustedes. Venimos a buscar al comendador, justamente. Soy Alonso de Toledo, el alguacil. Y este es mi aprendiz, Gonzalo, mi ayudante. Una, una reverencia. Yo me bajo del, del burro y hago una reverencia. Permítanme no entonces que les abra la puerta para que ustedes puedan pasar. Recibimos, por cierto, a nuestra tercera jugadora en este momento. Eh, vete a tranqui tranqu tranquilamente haciéndote al, al hueco, ¿vale? Mientras yo te voy haciendo la captura de pantalla, ahora te pasamos eh, el rol de Alonso de Toledo a ti, ¿vale? vale mientras, gracias, mientras yo voy narrando la entrada vuestra en, en el Palacio del Comendador, ¿vale? Vale. Vale, eh, voy haciendo la capturita de, de ventana de, de ella, ¿vale? Y os voy contando. El Palacio del Comendador eh, es un edificio clásico sevillano, es decir, os recibe un patio eh, que hace las veces de patio de armas, pero que tiene en el centro un pozo. Está alicatado con azulejo cartujano hasta media altura. Hay algunos naranjos que en esta época, evidentemente, no están florecidos, ni muchísimo menos, y que eh, presentan un aspecto más bien. Eh, triste porque no está el clásico azahar sevillano eh, que, que estaría en este momento si fuese primavera dejando un aroma, un aroma eh, bastante impregnante ¿no? en la atmósfera en la atmósfera de, del lugar sin embargo lo que hay al ser naranjos pues están estas naranjas agrias sevillanas que bueno que Silvana y yo conocemos muy bien y bueno y, y, y Rola Cegas también vale está fuerte 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 que le da un bocado y, y se te meten los dedos para dentro, ¿vale? De lo fuerte que está el, el, este, este fruto, ¿no? Y que aquí en Sevilla se come muy poco, normalmente se usa o para mermelada o para pólvora, ¿no? Eh, detrás de este patio, lo que encontraríais eh, sería eh, más bien la caballeriza. La caballeriza se encuentra a la derecha de, de, del patio y. Eh, Luego hay unos arcos de estilo árabe, eh, porque este palacete seguramente fue una de las ganancias de la reconquista de la ciudad de Sevilla, eh, recogido de algún, algún árabe, ¿vale? Y, eh, y veis como el estilo árabe todavía está presente en el palacio. Allí os recibe un mayordomo de, de baja estatura, incipiente carvicie y barriga prominente, que os saluda cuando aparece ya Silvana, ya con el papel de Alonso y Gonzalo, ¿vale? Os saluda eh, diciendo, buenas noches, tengan vuestras mercedes, bienvenidos al Palacio del Comendador de la Ciudad. Mi nombre es Manuel y les llevaré hasta mi señor. Síganme, por favor. Buenas noches, vuestras mercedes, síganme, por favor. Le acompañáis. Y os lleva por una serie de pasillos hasta un despacho, ¿vale? Despacho bastante lujoso, con muebles con paños, eh, eh, muebles con bastantes detalles dorados, eh, algún que otro cuadro de algún artista local. Y veis a Don Alonso de Cárdenas, un hombre alto, eh, de unos 40 años de piel olivácea clásica andaluza cabello oscuro que nada más sentar en la sala dice mi querido Alonso de Toledo y, y su aprendiz ya les estábamos esperando eh, teníamos muchas ganas de, de, de recibirles es es muy importante lo que nos contrae aquí y y bueno, quería hacerles un, una presentación. Y señala a su derecha y veis al, al padre Miguel de, de la Cerda. ¿vale? Eh, Permítanme presentarles a eh, nuestro párroco de la iglesia de, de, de aquí del Divino Salvador, eh, don padre, el padre Miguel de la Cerda. Eh, es, ellos son Alonso de Toledo, un buen amigo mío, y su aprendiz Gonzalo de Villarrubia. Dios os bendiga. Y hago un gesto así de, de esto. Bien. Eh, se, eh, hace un gesto a su, a su criado para que os sirva unas copas de vino. Y bien, eh, oh. iniciemos un poco. Un... Les, les voy a comentar qué, 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 qué asunto nos trae aquí. Eh, pero me vais a permitir un momentito porque tengo aquí una llamadita que me gustaría que el, la hiciera mi mujer porque es un asunto para mis padres importante y no quiero que, la, que se pierda pues, vuelvo en nada un minuto vale Vale. Okay. hola chicos hola qué tal va todo hola buenas pues muy bien bueno aquí tengo vale la aprovechar para una pregunta yo soy el alguacil o el aprendiz tú eres el alguacil sí verdad vale vale sí. Tú eres Alonso de Toledo. Sí, sí, sí. Yo tengo la ficha aquí, pero no, no me queda claro, sí. Vale. Pues nada, muy bien. Ya sabéis, aquí con el regalito. Nada. Mi, mi mujer, mi mujer no está, así que no, no, puedo, oh. no vale. puedo. No puedo decirle a ella que llame. Bueno. Eh, bien, este es el asunto que no, que nos trae. Eh, como ustedes, eh, como el padre Miguel podrá cerciorar, eh, en, en, en las últimas semanas hemos estado eh, viendo cómo muchas familias de la calle de. sobre todo de los alrededores de la calle de Espaderos, están remitiendo la desaparición de sus infantes, sus hijos pequeños. Al principio solo fueron algunos. Pero desde hace meses el número de desapariciones ha ido en aumento. Esto nos ha nos ha preocupado muchísimo. No hay nada más que más preocupe a Su Majestad la Reina Isabel que niños de pequeña edad desaparezcan ahora que ella tiene la corte eh, afincada aquí en la ciudad. Esto es un asunto que requiere de una solución inmediata. No podemos permitir que sigan desapareciendo niños en la ciudad de Sevilla. Hemos de buscar una, una respuesta a esto que nos está sucediendo. Es por ello que he hecho llamar a don Alonso para que nos ayude en la investigación y le voy a poner al padre Miguel a cargo para que el padre Miguel le presente a, los, a la gente local y le ayude un poco a moverse por la ciudad de Sevilla, ya que don Alonso no es de aquí. Necesitamos respuestas. Encontraremos al culpable y averiguaremos lo que está pasando. Me alegra oír eso. Dios Bien, pues, bendiga tus ojos, alguacil. Tratándose de algo tan grave deberíamos de ponernos de inmediato a ello. Sí, les he preparado a don Alonso y a, y a su aprendiz unas habitaciones a su disposición en mi propio palacio, para que no tengan que buscar alojamiento exterior. Y eh, les voy a poner un poco al día de las poquitas a, averiguaciones que hemos podido hacer. Se nos ha, se nos ha comentado que eh, hay gente que sospecha de la banda de los trileros de, de Triana. Se sabe muy bien que se usan a niños pequeños. Para navaja en mano, robar la bolsa de moneda de, 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 de algún despistado que camine por el centro de la ciudad. Pero, aun siendo una pista bastante fiebre, hemos de decir que tenemos eh, nuestra duda de que esa sea una, una pista factible, ya que sean demasiados niños los que están desapareciendo para que la banda de los trileros sea los que estén en contra estén haciendo eso. De todos modos, si quieren ustedes investigar el caso, el padre Miguel sabe perfectamente que, que la banda de los trileros tienen a su patriarca en el barrio de Triana, en la zona de los Esparteros. Luego tenemos otra posible pista. Un hombre asegura que sabe quién es el, el responsable de todo esto, pero es un preso de la ciudad de Sevilla. No sabe si ustedes confiarán en la palabra de, de un reo, pero es la segunda pista que, que tenemos. Y la tercera es simplemente que puedan ustedes hablar con las familias de la parroquia del Divino Salvador. Quizás el padre les pueda poner en contacto con alguna de las madres afligidas que han perdido a sus hijos. No dejaremos piedras sin remover. De momento, escucharemos todo lo que tienen que decir todos los implicados. Y luego descartaremos lo que puede ser cierto o no. Bien. Pues en ese caso mi casa es su casa. Mi criado les indicará dónde están sus aposentos. Y si quieren iniciar la investigación inmediatamente, eh, les recomendaría que, que salgan a, con el padre y, y, y que éste les ayude en todo lo que puedan. Si necesitan contactar con el reo. Eh, su nombre es. apuntado? Melchor de Quintana. Bien. Melchor de Quintana y Argüeso. Bien. Pues sí, primero vamos a dejar nuestras cosas en los aposentos. Si no le importa, eh, tomaremos algo: Un bocadillo rápido y un café. E iremos a preguntar al, a las madres qué es lo que saben de los niños bien sea pues encárgate de ello manuel que les den que les den de comer y, y, oh. y enseñaré sus aposentos eh, sí síganme si son tan amables muchas gracias seguimos al hombre le acompañáis por un pasillo largo. Os lleva hasta, hasta una habitación que vais a compartir, maestro y aprendiz. El padre, evidentemente, tiene, dormirá en su parroquia. Y, y allí podéis dejar vuestras cosas. La habitación es muy. Uh -huh. Es noble, pero no, no está exenta. O sea, no, no tiene unos lujos que, que os vayáis a volver loco, ¿vale? Es una habitación pues, con una cama, un camastro para el aprendiz. Un armario, un aguamanil y, y una ventana que conduce al a patio tras, trasero de la casa, ni siquiera a la fachada de la misma. ¿Para qué más, eh, verdad? Eh, ¿Yo cómo te llamo? ¿Alonso, don Alonso o maestro? ¿Cómo quieres que te llame? No, maestro, no. Joven Padawan, bueno. eh, con don Alonso. <risa> 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 vale. No, que en que haya época se usaba mucho maestro también, cuidado. sí, eh, cierto. Don Alonso, ¿Sí? vamos a vamos a hablar con un preso, ¿usted cree que servirá? Los presos son delincuentes y saben mucho de la calle, y muchos con tal de conseguir beneficios, son capaces de delatar a otros, aparte incluso entre ladrones. Hay cierto código de honor y los delitos a niños no gustan en la cárcel. Puede que a este preso no le gusten los delitos contra niños y sea capaz de delatar a otro. Como mínimo, tenemos que ir a saber qué es lo que quiere decir y entonces veremos si es útil o no lo que tiene que decir. Muy bien. Eh, a, a ver, te, cuando veamos al padre... A... Deberíamos preguntarle si ha aparecido algún niño, huerto o algo así. Dios quiera que no. Dios quiera que no. no. Yo, sí, sí, yo también lo digo, yo también los quiero. Pero, pero sí, claro. Bueno. Por supuesto vamos a preguntar. Me interesa hablar con las madres para saber qué cosa podían tener en común los niños, si jugaban por el mismo sitio, si tenían algún tipo de actividad común, o por ejemplo si eran sencillamente de la misma clase social. Vale, Tiene vale, que haber algún nexo de unión. Mm, yo me estoy comiendo lo que traído. Oh, me parece muy bien. Cuando usted quiera, podemos partir. Sí, cogeremos ese bocadillo, nos tomaremos de pie ese café y nos pondremos en marcha. Muy bien. bien. Pues, yo cojo el trozo de lo, lo que está obra, pero me lo meto en mi morral. Mi pan, <laughs> el pan, el queso, el chorizo y lo llevo. Cuando hacéis eso en el San Juan de la casa... Eh, encontráis al padre Miguel esperándoos. Ya habéis acabado, hijos. Usted debe de ser el padre. Me sí. Y... Nos y hemos de visto dejar. antes. Sí, sí. Perdón. Sí. <risa> <risa> eh, es usted un poco olvidadizo, pero es comprensible. Tiene muchas cosas en la cabeza. Ha sido un viaje largo. Eh, de acuerdo. Pongámonos en marcha. ¿Dónde quiere ir primero su señoría? ¿Prefiere ir, no sé, a hablar con las familias? quiere sí. ir a hablar con ese reo? Vamos a hablar primero con las familias y luego con el reo. Quería hacerle mm. una pregunta delicada. ¿Ha aparecido algún niño, vivo o no? La respuesta, ¿Ha aparecido algún niño? La respuesta no lo sabe el padre, si la hace yo, no, no ha aparecido ningún niño. Las desapariciones han sido totales. No ha aparecido ningún niño. Todos aquellos que han desaparecido no se les ha vuelto a ver. Ya veo. Yo, yo creo que eso es cosa de tragedia. Namoro, padre. Puede ser, hijo, esos infieles hacen cosas terribles. Han perdido. Están fuera de la visión de Dios. Y desde luego, fuera de la iglesia no hay salvación ninguna. Yo entiendo que vamos de camino, ¿vale? Y, y devuelvo sí, sí, a preguntar. Sí. Padre. ¿Hay algún detalle que conozca usted de esta situación? Algo sobre los niños, algo sobre rumores aunque sea que corran por la calle. Bueno, verá, hijo, yo yo conozco a las familias afectadas. Es a ellas hacia las que te estoy encaminando para que puedas hablar, pero no sé muchos más detalles sobre el caso. Solo sé que esos niños han desaparecido. Espero que bueno, en cualquier caso, Dios los tenga en su gloria si ha sucedido lo peor. Bueno, antes de encomendarnos a Dios, busquemos. Bueno, siempre es conveniente encomendarse a Dios. Dios podrá guiar sí, tus ojos a una buena resolución de este caso. Alonso se presigna y se saca una crucecita del cuello y la vez. Dios quiera que todo vaya bien. bien. Y si por desgracia, bueno, pues claro, no, no sí, 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 perdón, que no quiero cortar a nadie. Y si por desgracia encontramos algún dicho, bueno, pero que no, que no esté vivo, os ocuparemos de encontrar culpable. Mi, o sea, el señor Don Alonso es un experto en esos temas. Haciendo la pelota, algo así. Gracias, Gonzalo. Vale, ¿hacia dónde os dirigís en primer lugar? A preguntar a las madres, hemos dicho, ¿no? Sí, sí, así es. A las madres de la parroquia. Vale, pues la mayoría de ellas, con la desaparición de sus hijos, pasan largas veladas eh, colocando velas y rezando en, eh, en la iglesia del Divino Salvador, que, eh, que se encuentra en una zona muy céntrica de, 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 de la ciudad. Para acceder a, a la parroquia del Divino Salvador subís un, unos cuatro o cinco perdaños. Y cuando entráis en el interior de aquel templo imponente, veis una hilera de bancos, unas diez madres. Así que mínimo, mínimo, pensáis que, hay, que han desaparecido como mínimo en estos meses, diez niños. Todas están bastante afligidas, rezando hacia el altar mayor de, de la iglesia. Yo me acerco a una de las madres que esté rezando y me, me agacho cerca suyo y le digo en el oído... Perdone que te interrumpe, que te interrumpa en tu oración. Pero aquí hay un alguacil que quiere hablar oh, padre, con usted. Padre, ¿se sabe algo de mi hija, Clara? Padre. Todavía no, hija, todavía no, pero. Todavía no. Pero es lo que le digo. Ten, tendría que hablar con este alguacil. Este señor. Este señor va a encontrar a su hija. Oh, claro, claro. Todo lo que sea para encontrar a Clara, pobre, mi pobre Clarita. Claro, claro. ¿A, a, a, a quién tengo que hablar? A ese hombre. Voy, voy a él. Vaya con la bendición del Señor. Es una mujer con canosa, eh, cuarentona, eh, con cara de preocupación, con marcas de ojeras de llevar varios días seguidos sin dormir, que se acerca a don Alonso y le dice, ¿es usted algo así? Perdona, antes de que llegue, le digo a Gonzalo. Saca tu libreta y anótalo todo. Quiénes son los padres, quiénes son los niños... Y los detalles que puedan decir, ¿de acuerdo? Todo lo que puede vale. hacer parecido a una libreta en el, en el 1400. Es decir, lo que viene siendo un trozo, papel, de, un trozo de papel un y, una pluma, de... Y, una, y una pluma para ir anotando. Una pluma o un cacho carbón. O una... o un cacho carbón, exactamente. Un cacho carbón, exactamente. Bien, ella... Eh, y recuerda, ella... estos dime. son niños te puede afectar. Así que intenta intenta que no te afecte. Estaré intentaré estar a la altura, don ¿no? Alonso. No pienses en tu familia. No. Vale, y toco mi navaja. Si alguien me, me ataca... Vale. Vale. Bueno. Eh... Gonzalo sabe, sabe escribir por ser hijo de un noble, ¿vale? Aunque él es más, es más aficionado a, a la construcción, de hecho se mezclaba mucho con los, con los maestros constructores. Al estar en los maestros constructores, lo que se le da mejor, más que la escritura, es el dibujo, ¿vale? Bien, eh, pues la mujer se acerca a vosotros, ¿vale? Y dice... Eh, eh, ¿Es usted era algo así? Sí, señora. Dígame. Gracias a siga? Dios. Mi nombre es María. Y, y mi hija, Clara, tenía, la pobrecita tenía siete años cuando desapareció. Ahora, ahora estaríamos celebrando su octavo cumpleaños. ¿Qué aspecto tiene Clara? Clara, Clara es. te hace un gesto con la mano. más o menos de esta altura. es, es rubia. y. Yo, yo la voy pintando mientras dibujando así. y. y tiene los ojillos claros. es una niña muy bonita. por eso, como nació con los cabellos claros. a. a, a... A mi, a, se parecía mucho a mi madre y por eso le pusimos clara, por la claridad de, 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 de la mirada y, de, y del cabello. Desapareció un poco antes de las navidades. Eh, con frío y, y era una noche fría y, y la desaparición fue al final de la calle de los Espaderos. Uh -huh. Yo le enseño un dibujo, es esta clara, más o menos, y ¿eh? ya la voy a uh, se parecería hasta... Se parecería un poco más, si tuviera los ojos un poco más separados y ganaría y un poquito más chata. Pues ya voy retocando hasta que más o menos, para que más o menos si la vemos, sabe quién es. La zona donde desapareció está cerca del río, el río pasa muy cerca de la calle Espaderas. Bueno, si me permite una pregunta, señor Alonso. Sí, claro. Dígame, buena mujer, ¿cuándo fue la última vez que vio a su hija? ¿Y sabe si, no sé, si los días anteriores a su des desafortunada desaparición vieron a alguien extraño alrededor de su casa o...? No, no. Es un barrio complicado, sí, porque ya saben ustedes, esa banda de los trineros siempre está por la calle y siempre estamos muy pendientes de los niños, porque ellos les gustan coger a los niños muy pequeños, se los llevan y los enseñan a, 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 a robar y a hacer todo tipo de fechorías. Pero no, normalmente los trineros se fijan en los niños huérfanos y mi clarita tenía, me tenía a mí y tiene a su padre, que es un carbonero de la ciudad. ¿Últimamente han conocido a alguien nuevo? No, no, no. No, 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 señor. ¿No han ido a otra iglesia? ¿O comprado en otro comercio? ¿Recibido visita? ¿Conocido un buhonero? No, no, no. Yo... Yo solo me encargo de la limpieza de la, de, de la casa de un, de un cura de una parroquia de, de la zona donde vivo, como el padre sabe perfectamente. Y mi padre, tra mi marido, trabaja en, eh, en el carbón, en, en el gremio de los carboneros. Y realmente nos relacionamos en el barrio, con, con los, la gente del barrio, las tiendas del barrio de siempre. Es una familia de cristianos viejos. Son buena gente, temerosos de Dios. Permítame eh, tiene... otra pregunta delicada. Sí, claro. ¿Su marido bebe o apuesta? Mi marido, no, trabaja uh -huh. como un bestia, eso sí, muchas horas y en ocasiones uh -huh. llega a casa rendido. Tenemos, aparte de Cra de Clarita, tenemos otros tres hijos más que tres focas más que alimentar y, y uh -huh. tememos de que de que los siguientes sean ellos. Los tengo encerrados en casa día y noche, pero son niños. No puedo tener a los niños encerrados constantemente en, en cuatro paredes tan, tan estrechas. Y dígame, ¿hay alguien que quisiera hacerles daño? ¿A nosotros? ¿Alguien con quien se lleven mal? Es que no lo creo. Y además, mire usted, es todas esas mujeres que están ahí han perdido a sus hijos. ¿Esa persona querría hacernos daño a todas las familias del barrio? Los perturbados mentales no se puede definir. Es posible. Eh, eh. ¿Me permite una pregunta, don Alonso? Claro que sí. Eh, eh, señora María. Sí. Eh, eh, ¿A qué hora desapareció? O sea, ¿en qué momento del día desapareció su hija? ¿Por la mañana, por la noche, por la tarde, a mediodía? Mi hija desapareció a media tarde. Cuéntenos el suceso. ¿Qué estaban haciendo y cómo transcurrió? Pues yo simplemente fui al pozo por agua para preparar la cena. Le dije a Clara que no se alejara pero había unos niños que estaban jugando con, con, con un aro que habían encontrado, un aro de un tonel, supongo que sería. Y, y cuando regresé del pozo no vimos a Clara. No me preocupé en un principio, pero como ya habían habido varios desapar varias desapariciones de varios niños, me preocupé y le dije a José de ir a buscarla. José salió conmigo y empezamos a, a, a preguntar a los vecinos y nadie la había visto lo único que encontramos los... sí dime los niños con los que jugaba que dijeron que la niña que, se fue? que la niña estuvo con ellos un rato y que luego se dirigía a casa así que la última vez que la vieron iba hacia casa sí encontramos encontramos esto y te saca de entre sus manos un trapo y dentro del trapo un lazo un pequeño lazo es un trozo de del de, de lazo que llevaba en el cabello uno de dos lazos o un trozo del un trozo sí además tú ves que está cortado vale que que no está entero que es como que lo han desgarrado ¿vale? Conoce a esas mujeres de ahí, dice, ¿no? Sí, son todas, Señora... veci son todas vecinas. La, la esposa del panadero, aquella es... Aquel de allí, su, su, su marido es, es marinero. Oh, oh. Y, y, y aquella mujer de allí es... Es, es rosa. La, 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 la pescadera. Son todas buenas mujeres. Oh, oh, perdón. Ha desaparecido... Eh, niños y niñas sí y todos de la misma edad más o menos entre los yo diría que entre los 3-4 años y los siete ocho mientras hablan voy a cristianos sí Por claro es, es un barrio de cristianos claro sí. todo, todo está sucediendo aquí la judería, está mucho, la judería está mucho más, a, mucho más a, arriba. No estarían en la casa del Señor si no fueran cristianos. Y diciendo esto, aprovecho para ir a buscar a las, al resto de mujeres y así las puedo interrogar a todos. ¿vale? Sí, aparecerán otras, nueve, otras sí, ocho o nueve mujeres más. Vamos a preguntar una por una, por supuesto. Y a coger los datos de sus hijos y cómo sucedió cada percance. Vale. Eh... Pues co eh... como, como puede ser un ¿Seguro? interrogatorio un poquito largo, si querés, eh, para hacer tu tu trabajo de, de investigador, ¿vale? Ya sabéis que en Hitos va por dibujitos, pero hay uno que es la llave, que es la profesión, ¿vale? Eh, sí. hazme, una, hazme una, tirada de tu intelecto más tu llave, que sería tu profesión, ¿vale? Y el dado central, que sería la tirada clásica de hitos. Y supérame una dificultad de... Mmm, por ser la primera, de 12 ¿Vale? Si ya lo tienes, Entonces, no, no hace falta que tires. Es la primera vez que yo uso esta ficha. Me has dicho que coja... Sí, coge tu valor de intelecto. Intelecto, seis, sí. Vale. Y lo que tengas en la llave ingresa. Ocho, vale. Ocho, ya superas 12 Con lo cual, tira simplemente para ver para evitar la pifia. Si no pifias, no hay problema. Y así te explico también cómo o. va la tirada. O por si saca un... ¿Qué tiro dados de 10? Tres dados de 10. De, de, de y te quedas con el valor central de la tirada. O sea, el valor entre el mayor y el menor. Exactamente. No el dado que caiga en medio, sino, <laughs> sino el valor central. Ya <laughs> es que eso... te decimos cuál es. es. Ya está, creo. Este es el de 10, creo. Dos ah, es que no estás en la página. No te veo yo en la... Sí, la... En dadiños. sí pero estás en la página, en... es que no te veo dentro. Sí, es raro. Yo, yo le di a esta última que tenía esto. Bueno, la cierro y vuelvo a abrir. Sin problema. Pero, a ver. A ver. Dadiños. Aquí. Aquí. Dadiños. Vale, es que no te habré metido la dirección bien. Espérate, te voy a pasar la dirección bien. Seguramente ah, te habré claro. pasado la dirección que me ha dado a mí la gana. <laughs> y tocetado, estás metiéndote Ay, en Dadiño, pero no en nuestra sala. Métete ahí. <laughs> Ahora sí estás dentro. Ahora ya te vemos. Tres. Vale, pues el valor, el valor central es un 6, pero es un 6 doble, ¿vale? O sea que si, si quisieras gastar un drama, podrías sumar el 6 doble, pero no hace falta porque es que superas la tirada de calle, ¿vale? Y no pifias, que con lo cual te cuento. Datos. Datos así en general que te van a decir a las 8 o 9 mujeres. Eh, todos los niños eran peque de pequeña estatura. Más o menos todos medían más o menos lo mismo, ¿vale? Eso es un dato común de todos los críos, que todos los críos medían pues un metro veinte, un metro diez, un metro veinte, ¿vale? Eran bajitos. Eh, eran niños de familias no, pudien, no pudientes, es decir, familias más bien pobretonas, de trabajadores, ¿vale? Sí, humildes. Humildes, sí. exactamente. Eh, por lo tanto, estaban alimentados pues de aquella manera, con lo que se podían no. permitir los, los pobres en aquella época. Es decir, eran niños que estaban muy delgaditos, la mayoría de ellos. Todos eran de la misma clase social, de la del mismo tamaño, del mismo peso, y eh, todos eran cristianos, porque todos han desaparecido en la misma zona. Todas las mujeres te van a relatar que las desapariciones de los niños se han, se han ido sucediendo todas, más o menos en el mismo punto. Es decir, en eh, donde termina la calle de, de los Espaderos. Que concuerda con el, con el río Guadalquivir. Sí. Todos han desaparecido en la misma zona. Unas calles más arriba, unas calles más abajo. Pero más o menos todos en, en, el, mismo, en el mismo sitio. Cerca del río, ¿no? Sí, cerca del río. De acuerdo. Bueno. Pues al terminar hablo con mi. Con mi ayudante y con el... Sacerdote, y les comento: ¿es posible que la ruta de escape fuera el río con alguna barcaza o barco? Es posible, ¿Habría hijo. Que, habría que investigar los permisos para cruzar el río y quién lo transita y quién lo tramita. Transita, transita. Ah, el, el río. Ah, ah. Sí, el Flamita, río, porque sí, sí. algunos no tienen permiso para cruzarlo, pero tienen barca. ¿Me entiendes? Entonces, no me importa tanto el permiso como quién lo transita. Y eso, ¿quién lo sabe? Son los alguaciles. Eh, por otro lado, los niños... Pues... Perdón. Eh, no, no te preocupes. Eso, lo no eh... Ah, sí, y los niños parecen tener la misma altura. Y parece que eso es algo necesario. Sí, es un rasgo en común. Sí. Todos esos niños eran de pequeño tamaño. Me pregunto para qué necesitan niños de pequeño tamaño. No lo sé. Que sería más fácil de esconder, ¿no? ¿O porque sí, quieren, quieren que sí. se puedan meter por algún sitio? pero podrían haberlos cogido más pequeños inclusive. Pero no, todos tienen este tamaño aproximadamente. Es extraño. Quién sabe cómo piensa un criminal. Sí. Seguro que los criminales. Vamos a hablar con el criminal, quizá tenga algo útil que decir. Quiere hablar con el preso. Sí. Bien. Sí. Si de verdad tiene algo útil que decir, necesitamos escucharlo. Venga, les invito a un café y joder. O sea, bueno. Perdón. Vale. Pues os queréis dirigir después de tomar, digamos, una, un, un café desca seguro un descanso, no. un café, no porque todavía no se había descubierto América, pero a lo mejor tipo si podéis. Puede... De hecho faltan unos un 12 años Carajito. faltan. 12 años faltan para que se descubra América, pero para que llegue el café a lo mejor una uno, alizete, ¿eh? un, un, chichón, un poquito más, un poquito más. Un no, aguardiente, sí. Un aguardiente, una un aguardiente, chichoncito, aguardiente, eso sí, se sí, sí. podéis tomar perfectamente vale, en una tabernilla. Para aguantar el tema. Vale, es bastante tarde, es, es bastante tarde, pero visitar la cárcel eh, para uh, para un algo así, a cualquier hora podéis hacerlo, porque realmente os van a abrir las puertas. La antigua cárcel de Sevilla se encuentra en lo que hoy en día, si visitáis la ciudad de Sevilla. Eh, es prácticamente el centro de la ciudad. De hecho, hoy en día lo que hay allí en la antigua cárcel de Sevilla es un edificio de un banco bastante famoso. ¿vale? Después de tomar vuestras guardientes y de acercaros al lugar en la puerta, os recibirían unos guardias de la ciudad que nada más ver la distinción de, de un alguacil acercarse a ellos, os abren las puertas inmediatamente y os recibe, pues, el, el, digamos, el. No sería. El, bueno, sí, el encargado de la cárcel. ¿vale? Eh, el encargado de la cárcel os recibe. Un hombre, pues, que la verdad está sorprendido de ver que un alguacil a esta hora de la noche llegue hasta allí, porque son, son las once y pico de la noche cuando estáis entrando en, en, la, en la cárcel. Pero os recibe muy amablemente, porque, claro, eh, aunque esto es una, una cárcel, que tengo que decir que es una cárcel para presos políticos, eh, que venga un alguacil, pues, siempre es un motivo para que. Este hombre saque pecho y diga: Mira, que, que bien estoy cuidando de las instalaciones, tal y cual. ¿no? Entonces, el hombre os recibe, os dice, les pegó. Sí, el hombre os recibe y os dice: Buenas noches, tengan vuestras mercedes, bienvenidos a, a, a la cárcel de, de, de Sevilla. No me habían informado de su visita. Buenas noches, alcaide. Venimos a hablar con un preso. Oh, por supuesto, por favor, pasen. Eh, y perdonen mi, mi, mis modales, mi nombre es eh, Raimundo. Raimundo eh, Flores Entren, por favor Buenas noches, hombre Mire, venimos a hablar con este preso Por el asunto este de los niños desaparecidos y tal Ah, se no refiere. ha escuchado usted nada por los barracones, ¿no? No, no, a lo mejor mis hombres sí Pero si quieren ustedes hablar con él Les puedo llevar directamente a, a su cerda Este hombre, tengan cuidado Que este hombre tiene una, un piquito de oro ¿Y qué ha hecho bueno, el criminal para merecer? Una porra a mano. Bueno, es un bachiller de, de letras de, de la Universidad de Ozuna. Eh, ya saben, este es el hombre que lanzó pestes sobre el Isabel y Fernando. Entiendo. Maldito traidor. El idioma de la porra lo entienden todos. Sí, perfectamente. Nos y, entonces... Déjenme que les acompañe. Les diría a uno de mis uno de mis chicos que les llevara, pero prefiero llevarle personalmente. No todos los días recibimos ni más ni menos que a un ilustre alguacil de la ilustre ciudad de Toledo. Por favor, acompáñenme y, y os lleva por toda la escoria de, 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 la, de la cárcel, Escucháis de vez en cuando algún 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 grito, algún insulto eh, por lo por, lo, por lo bajini, porque tampoco quieren llevarse un, un palo hasta que os llevan, a, os llevan a una celda. Y en la celda pues, eh, el hombre saca unas llaves bastante grandes, gira dos veces y dice, ni se, te nada, ni se te ocurra hacer nada, Melchor, apártate un poco y deja pasar algo así, que vienen a hacer unas, a hacer unas preguntas. Hombre, claro, por sí, supuesto. Que, pasado pasado. Pasen, que pasen sus ilustres. Les ofrecería algo de queso si quisieran, pero como ven, no tengo todas las comodidades que uno quisiera tener. Pase, pasen. Yo paso y voy poniendo la mano sobre la porra. Y digo, Mira, yo lo único que quiero son respuestas. Hombre, Así claro. Que voy cantando. Y yo te daré las respuestas, pero yo también me gustaría tener algo a cambio. No sé, podríamos empezar a negociar por lo más alto y de ahí bajando. ¿Qué les parece un indulto? Yo saco Hijo. la porra, la pongo sobre la mesa con la mano cogiendo la porra y le digo mira yo no negocio con terroristas. Y puedes terminar de aquí con cuatro dientes menos. Pero qué terrorismo es ¿eh? decir simplemente que la reina Isabel está un poco gorda y que Fernando es un, un boca -shancla. Yo Me tampoco he dije nada grave. A He venido a escuchar cómo hablas de los niños si es que tienes algo que decir. Hombre, claro que tengo algo que decir, como que sé quién es el que ha, se ha cargado a los niños, porque no, no los busquen, bueno, que no los van a encontrar. Esos niños están muertos, por desgracia. Que Dios los tenga en su gloria. Que Dios sí, los sí, tenga sí. en su gloria, si es como usted dice, pero no hace falta, no podemos ofrecerte un indulto. Sin embargo, tu buena acción sería bien vista a los ojos de Dios. Quizá la justicia hum humana sea falible, pero la justicia divina es infalible. no creo que usted quiera ser juzgado negativamente yo no, creo no, es no le interesan los niños Yo creo sí, en Dios sí. padre, creo en Dios y de hecho iba mucho a su, a su iglesia y creo en la palabra de Cristo, por supuesto que sí yo lo único que quiero es al menos que se rebaje un poquito mi, mi pena. Hecho de menos. Eso no está en nuestras manos. Hombre, Yo sé entender que esos niños, yo creo que sus sí. familias... Él es un algo así. Claro que está en sus manos. Yo lo que tengo en la mano es la porra. Y si en un minuto no estás diciendo... Todo, sabes... todo lo que quiera. Yo no tengo nada que perder. Si no me pega usted, me va a pegar aquel de allí. Ese animal que tienen allí, que, que, que me pega todos los días. Estoy acostumbrado a recibir palizas, señora... Hay cosas peores que las palizas. Gonzalo, registra la habitación. Registra. Te Tenga cuidado, en ese rincón hay unas ratas de este tamaño. Yo sigo intentando convencerlo, mientras tanto... Pero... Pero hijo, entiende que esas familias lo están pasando mal. Están sufriendo mucho. Y merecen saber lo que ha sucedido con sus hijos. Bueno, claro que sí y una buena, puedo, ¿eh? una buena causa no merecería un, ya saben cómo de, cómo dice esa palabra la que escuchaba yo en misa en latín cui procuo no es así cui procuo no se suele decir en en la misa pero yo lo que puedo ofrecerte es la absolución la absolución de tus pecados si te confiesas en si nos cuentas en confesión y si nos explicas qué ha pasado con esos niños pero es Un que no es... cosas buenas por los demás te enteras no Hombre, claro que sí propio. pero la solución de mis pecados no me, me, me va a, a seguir teniendo estar aquí cinco años más y lo mismo salgo con los pies por delante aquí, por pero yo que son cinco yo... años con toda una eternidad de sufrimiento toda una eternidad Alonso, privado de la gracia de dios Alonso, mira bueno, lo que encontrado ya. aquí por favor venga mire lo que solución mientras los, se comen los peces los cachitos, Dios te perdone hijo Ya mío. estoy aquí, es que a ver señores los los técnicos de, de, de algunas veces te tocan eh, teleoperadores buenos y otras veces te tocan auténticos subnormales ¿Vale? Estamos arreglando vale. una instalación de fibra para mi padre y coge el mente pensante y en lugar de solucionar la, la instalación de fibra de mi padre me reinicia el router a mí muy bien Hombre. Con dos cojones, Casi, ¿casi? y si lo tenías malo, tú que el hombre ha pensado, y si, si mal tiene el malo? ¿no? A la madre que lo parió. <laughs> Menos mal que Twitch no te tira el directo, que lo único que hace es que se queda ahí como congelado, ¿sabes? Porque si fue, hubiese sido YouTube, YouTube a lo creo que al minuto y pico hace pop y te corta el directo y a toma por culo. Bueno, pues ya estamos aquí, no sé ni dónde nos quedamos, creo que estabais presionando a este buen hombre, ¿vale? Sí. Y este buen hombre, eh, creo que Gonzalo se le había encendido una bombilla de que intentaba hacer alguna, alguna estratagema para presionarle. Así que reiniciamos desde ese punto y, y disculpadme, de verdad, que cuando toca uno con anormales pasan estas cosas. Claro. Pues Gonzalo me había dicho que si, que si le engañábamos, le decíamos que llegábamos a un acuerdo y luego resulta que no. Y... <coughs> Alonso le había respondido que él no iba a vender su alma por un miserable. Eso sería mentira ante los ojos de Dios. Así que no. Que jarabe de palo es mano de santo. ¿Podría intentar yo algo, don Alonso? Eh? ¿Es bueno que practique? ¿Señor sí. Inténtalo. Sí, claro. ¿Señor Merchor? Sí, dígame. Eh... Yo, Recuerda, una hostia a tiempo era muchos malos. Sí, 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 señor, sí. Una pregunta, ¿usted de aquí de del barrio Sierpes? De aquí, yo, bueno, de aquí de la zona. Yo soy, yo soy Dozuna, pero vivo en Sevilla ahora. Ah, ¿y dónde se aloja? Yo, mi casa, si no me la han quitado, que seguramente me la habrán quitado por, por un malentendido que me ha traído hasta aquí. Mi casa estaba subiendo el barrio un poquito ya pegado ya casi a donde comienza la judería, sabe usted? Y usted dice que conoce a este hombre y eso cómo es? Porque usted vive muy lejos de Yo no he dicho de... que conozca ningún hombre, digo que conozco al asesino de los niños. Porque me he tropezado con... me he tropezado con él, pero no es ningún hombre. Una mujer Claro, un hombre o una mujer? No, 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 no. Ni es ningún hombre ni en ninguna mujer. Cuando les lleve ahí y se lo presente, vayan ustedes armados. Pero les llevaré. Y dar los cuando los ojos bochos. Cuando tenga al menos, al menos una pequeña, no sé, una pequeña satisfacción para mí, que yo no soy mala persona, que yo solamente bebí más de la cuenta y dije lo que no debía y me escuchó un guardia de la ciudad. ¿Y no creo que es? ¿No he robado a persona? No robado nadie. Que ¿Están desapareciendo niños? ¿Que están desapareciendo niños? Y claro, quiero ayudar, y, y quiero ayudar, señora, Tienes algo información así. y te estás callando. Hombre, pero es que, que si a, mí te 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 no carcel, a mí se me ha hey. metido en la cárcel, a mí se me ha metido en la cárcel simplemente por hablar. Que yo no he acuchillado a nadie bueno, ni he matado a nadie. Que si tú Le puedo hablar, dar... ya ayudando a niños, hombre. Le puedo dar este trozo de queso y este trozo de pan. Este trozo de chorizo, si hablo. <coughs> Man, no Un poco de comida. ...me la quitarán nada más se vayan ustedes de aquí... ...ustedes porque no la saben... la comes ahora antes de que yo te la meta con el palo en el culo... ...la banda de mis que hay ahí afuera... ...y el, y el, el arcaide dice... ...hombre no diga eso Melchor... ...que aquí te cuidamos muy bien... ...sí claro, muy bien... ...miren yo les voy a llevar esto bueno. a los niños... ...yo les voy a llevar a los niños porque yo soy un buen cristiano... ...y no me gustaría... ...que... ...que otro niño muera por culpa de lo que yo he visto ahí... ...pero por favor... ...hagan un poder... Yo sé que para Bien. ustedes yo soy un simple miserable, pero que no lo soy. Que yo simplemente hablé más Haremos... de la cuenta con, el, con una botella de vino, cualquiera se le caliente el pico. Ahora, una cosa, si don Alonso me lo permite, a ver lo que opina. Don Alonso, ¿qué tal si llevamos a este hombre con nosotros a ver a eso que no sabe si es un hombre o una mujer? A lo mejor es un, un burro o algo así. <laughs> no, sé perfectamente lo que es. ¿Y usted también lo va a ver? sabes y hacemos que se enfrente y hacemos que se enfrente eso y hacemos que te enfrente con él pero hombre cómo no, me no, voy a, enfre no, no, me no, voy a no, enfrentar no. yo a esa cosa a mano no, no, no. a mano desnuda ustedes quieren Nosotros que yo que sea al ustedes, usted? ¿ustedes qué quieren que yo sea el postre que va, de, no, nosotros, que va a decirle lleva aquí, el, el, lleva, lleva aquí el, el señor Alonso un, un, un cacho de hierro así que eso se, se lo craba a, a ese bicho y lo rompe por la mitad y yo me voy a tener que enfrentar a esa hostia. Hombre, a ver que yo soy, que yo soy, que yo soy un criminal puede ser, pero gilipollas no. Venga, bueno venga, habla que hay un montón de niños y cada minuto cuenta. Vale, vale, ya va, ya va, qué impaciencia por Dios. Mire, déjenme un momento porque y díganle al Arcaide que se vaya. porque es qué se va a conmigo cuando yo haga lo que tengo que hacer? ¿Qué hace hecho, Mercho? Arcaide, váyase, váyase, por favor, <laughs> que, que, por favor. Mire, les dejo solo con él, pero traten de que no haga ninguna barbaridad, ¿vale? Y con lo que sea me buscan en mi oficina. Y el hombre se va, yo dejo allí con, con el hombre. Yo hecho... cojo con la mano derecha la porra y estoy a un tris de darle un mamporro. Eh, Venga, sí. ya estás hablando. Ya se ha ido, se queda así mirando el pasillo. Y sí, parece que sí, eh, pues ya está. Coge el cubo, un cubo donde orina, de feca y esas cosas, lo aparta y veis que tiene ahí un montón de piedrecitas apartadas. Y dice: se... Es un momento sí. más ¿eh? empieza a apartar otros pocos de piedra y os enseño un túnel. Bueno, hay que agacharse y restar un poquito por aquí para llegar hasta el sitio. Ustedes. Ya sé que vienen ustedes muy arreglados, sobre todo el padre que viene con la sotana, pero es que es la única forma de llegar al sitio. No se preocupe por mí, hijo. ¿A dónde lleva? A las antiguas cañerías de esta ciudad. Ya saben que esto en, en tú tiempos tú? de los romanos tenían unos túneles por abajo que, donde caban la, las malas aguas. Hmm. Pero no lo acabo de entender. Si usted tenía este túnel, ¿por qué no ha escapado? <laughs> Porque yo por ahí no salgo. Yo por ahí no salgo, padre. Usted no sabe lo que hay ahí. Yo esto lo, lo está diciendo hice... Que ahí está ¿El diablo? Esto lo el hice. demonio? Esto lo hice para escapar. Hasta que me encontré aquello. Cuando me encontré aquello, digo, eh, hey, hombre, por ahí voy a tirar yo. Pasé yo ahora mismo a la yo siguiente. Creo que... A mí me voy con los ojos muy abiertos. Eso, eso es... Entonces que hay abajo está el demonio, porque hay abajo está el infierno, ¿no, padre? No, no creo, hijo, no creo. Pues dice que no es, no es ni hombre ni mujer. Y, y el demonio se presenta como animal. Y... Ten fe en Dios, hijo. Dios te protegerá. No hay demonio que bueno, pueda contra él. ¿Quién era? Dinos quién es. El que secuestra a los niños. Usted tenga la espada a mano. Yo le voy a llevar hasta ahí. Pues venga, hijo, pase. Yo voy detrás de usted. primero. Que vaya primero, don Alfonso, que vaya primero él. El mangante este. Vale, hombre, yo voy primero, pero llegará un momento en que os dejaré a ustedes todo el honor. Yo ahí llega un momento en el que no sigo avanzando. Por cierto, si chacha, traen chacha, algo de lumbre, mejor que mejor, porque ahí se está muy oscuro. ¿eh? Sí, oscuro. Cojo las esposas y les poso las manos. Vale, te pones lo que viene vi vi siendo vi. unos grilletes de la época, ¿vale? Sí, grilletes de la época, sí. Hacia adelante se las ata para que pueda por lo menos gatear con las dos manos. Si no, se tiene que mover como un gusano. Eh, vale. ¿Hay algún tipo de candilo o algo así por ahí? Pues coger una antorcha, agacharte con ella y avanzar con ella por el túnel. ¿Hay una antorcha? Vale, pues yo cogería una de las antorchas, si hay. Vale, pues el, el hombre, travese, el travese, el hombre empieza a reptar a, a cuatro patas por aquel túnel y, y... supongo que de seguís. Sí, no sé pues quién claro. quiere ir primero. Si no, si nadie quiere ir primero, yo voy, yo voy. Yo no tengo ningún problema. No, hombre, no. ¿Vas voy, tú? Voy, yo pues voy, yo, 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 yo voy, yo oh. voy el último. Vale, pues llegáis a un túnel que está hecho por la mano del hombre. Y se nota claramente que está hecho por la mano del hombre porque está totalmente eh, abovedado eh, con un ladrillo eh, de tipo ladrillo vista, ¿vale? Y por donde veis que efectivamente transitan las malas aguas. El hombre nada más entrar en el túnel, eh, hace un gesto al que lleve la luz para que se acerque y dice, mire, lo ve como le he dicho que, que aquí es donde se esconde el criminal, miren ustedes. Y enseña un, un par de huesos pequeñitos, de pequeño tamaño, de ser humano. Vale, es de ser humano, los huesos se nota que son A lo veo, podéis intentar averiguar. Eh, lo único que tendréis claro, pues que hacer es una tirada de conocimiento… Eh, evidentemente tenéis que haber visto huesos humanos en algún momento y más o menos identificarlos y, y que no los os confundáis con unos huesos de animales. Así que os voy a poner una dificultad ellos? de 15. Sí, sí, yo también, yo también voy a tirar. Yo habré visto huesos ah. también, seguramente. porque bueno, tú, sí, tú Pero el Y de reliquias y demás. Ahí está. Vale. vale. Pues no sé qué tire quien quiera y si falla, pues ya tiraremos los demás. Espérate, voy a tener que recargar la sala. Porque claro, con él se me ha quedado gilipuerta el... esto por culpa por culpa de este tío. Que ver. Coño rol, vaya pedazo de tirada que te acabo de hacer, eh. Sí. No, no. 18, ¿sí? Es un metacarpio vale. de un niño pequeño de unos tres años de edad como vos <laughs> O, o bones. Vale, yo he sacado una buena tirada Pero también. 19 la tirada de rol, eh. Pues Era, era aprendí no vea. Yo la mía es... No, la mía es menos, la mía es 15. Cuando construíamos las cosas, las la catedrales y eso, sacábamos muchos huesos de allí. ¿Hemos construido algo? sacamos Tumba, venga. Sí, eh, efectivamente, efectivamente Gonzalo... Y bueno, el padre Miguel también lo, lo, lo asegura, pero Gonzalo está seguro de que son huesos de niño. ¿Son huesos de niño, Don Aronto. Mire. Yo miro. Sí, es. Me presigno. Yo también. Sí. Oh, es... Madre. es un Padre. monstruo. Es el maligno que tiene que estar por aquí. Padre. La bestia. Pero aquí apenas hay unos huesos. Esto no justifica a 10 niños. Yo solo le he dicho que la bestia pasa por aquí. No que tengas un nido aquí pero eso es horrible, pero dijiste que, pero que sabías quién era sí claro que sé quién es. ¿Quién es? tengo más otra dime oh. quién es? No, no más bien qué es miren más miren y eh, llega hasta el final del túnel no y, y desde lo lejos señala señala las aguas, miren lo ve. y veis una piel una muda de una piel de serpiente. Gigantesca, pero ¿Qué demonios es este? Es el maligno, es el demonio. Desde luego, la serpiente fue quien engañó a Eva eso, para eso. que engañara a Dan. Eso Entonces, que, que le obligó a, a, Montana, a Eva, Sí, bueno, no la obligó, pero sí, le, le engañó. Y desde luego, es el maligno. Don Alonso, este maldito. Este maldito nos ha traído para que el demonio nos mate. No, hombre, no. Yo, como les voy a traer para que les mate el demonio. Yo, ustedes querían saber quién era el que estaba matando a los niños. Y les estoy diciendo quién es el que está matando a los niños. Yo me voy a acercar a pie de serpiente. Aunque este, este loco, bueno, lo conoce y lo ha cobardado un poco. Pero la curiosidad de la juventud puede más que. Y ya medía a ver cuánto puede medir de largo. Y la voy a pinchar así un poco. Bueno, va a ser como cualquier pie de serpiente, ¿no? Hmm. Hombre, así a ojo de buen cuero Y sin, no hace falta que hagas tirada para esto. Esta serpiente puede tener. Alrededor de los 3-4 metros de larga. Esta piel, ¿eh? Pero es vieja, es una piel vieja. Ya lleva tiempo aquí. Ah. Cuatro o cinco pasos, mi señor. Mi señor Alonso, cuatro o cinco pasos del grande. Mm. Esto es muy grande. No sé qué, sí. no sé qué demonios es. Ese. Y es de verdad, no es de mentira. No está fabri... no está hecha de trapo ni de. De hacer los he dicho. Que ese vicio es muy grande. Yo no he visto eso, Me nunca. Prefiero. Lo que tienen en común es el río. Claro. Y estos túneles. Al lado del río. Todos estos túneles van, van hacia abajo, hacia, hacia, el Guadalquivir, sí. Claro. ¿Dónde está esa criatura? Yo me la encontré, yo me la encontré allí, en esa, en esa esquina de allí. Estaba gorda, 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 gorda. Eso creo que había, creo que acababa de comer. Avancemos pues. ¿Eso es todo? Eso es lo que les puedo decir. Y yo sé que es ella. Porque. Porque había. se estaba tragando. Pobre infeliz. ¡Asesino! Volvamos antes de que el alcaide descubra el agujero. Pero don Alonso, no ayudó al pobre niño. ¿Pero qué hago yo ahí? Usted, usted no, no, no estaba aquí, yo estaba desarmado. Y mire cómo estoy. Mire, si, 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 si hace como dos meses que no como en condiciones, yo no tengo fuerza para enfrentarme a ese, a ese bicho. Si lo hubiera hecho hubiera sido el siguiente. Lo único que hice fue lo que todo cristiano hubiese hecho, avisar al comendador y decirle que, que yo sabía quién era el criminal. Hace dos semanas que se lo dije, pero hasta hace, hasta, hasta hace un rato no han venido ustedes a preguntarme si hubieran venido antes alguien pues yo les hubiese indicado todo esto pero a mí nadie me cree y todo por una triste borrachera pero hay que acabar con esa bestia cuanto antes hay que intentar bueno, encontrarla eh, teníamos que llamar a la guardia vamos no lo vamos a decidir aquí ahora vamos vale oh. yo voy a coger bueno, a pie no se, se romperá, entonces no lo voy a poder coger. Sí, seguramente se, se romperá, claro, en varios pedazos. Entonces no, voy a intentar coger, pero cuando se rompe, digo, se ha roto. Pero, pero una cosa, Guzmán, o sea, estos son como unos túneles, estos túneles continúan, quiero decir, sí, que sí, esto saldrá sí. a algún lado. Sí, a ver, es como, es como, son como unas cañerías, las cañerías antiguas de la ciudad romana. Sí, sí, son El asentamiento. Las, de, el las asentamiento de, las, de las alcantarillas antiguas romanas que hay en, en Sevilla. Muchos de esos túneles han sido, han sido cegados ya. Sobre todo desde la época de las inundaciones, pero todavía queda alguno hoy en día, todavía queda alguno que van desde la catedral hasta el río, desde el antiguo jugado hasta la catedral. Hay varios túneles que todavía existen. Sí, claro, lo que vienen a ser antiguas alcantarillas de desecho. Exactamente. Don Alonso, ¿por qué no nos lleva a ver Si conoces esto, el túnel nos lleva, porque si él sabe cómo ir, tendrá que saber cómo ir al río que nos lleve hacia allá, porque si los niños desaparecieron en el río a lo mejor eh, eh, esa, ese monstruo está allí yo no sé qué más pues es yo, yo, yo no sé qué más para Pero allá yo, eh. de... yo eh, oh, olí el hedor de, 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 de ese ser comiéndose a ese niño y lo vi, me asusté y volví yo no, no he avanzado, no sé hasta dónde llegan estos túneles, me imagino que llegarán un poco más abajo, hasta el río no, de todas maneras esto tiene que haber un mapeado de todo esto y te, habrá entradas y salidas distintas, con lo cual la criatura probablemente entra y salga por distintos puntos. Pero no, no te preocupes, que esto vamos a hacer una redada, lo vamos a esperar y lo vamos a trincar. Me alegro, a ver si evitan ustedes que, que más niños puedan correr peligro. mucho espero. Entre otros, por tu bien, que no nos hayas mentido. Yo no, no miento, yo no miento, señor. Don, don Alfonso, a lo mejor deberíamos decirle al alcaide y al comendador lo que este hombre hizo, que vio cómo se tragaba a un niño y no le dijo, no hizo nada. Pero no sea usted tan, no sea usted tan hijo Mira. de puta, hombre, que yo le estoy ayudando para que ustedes salven a los críos y encima me vaya usted más mierda en lo harto. Desde luego que vaya tera. ¿Vos a tela. Hombre, que usted lo que está diciendo a su señor es, es que me, le diga más, más mierda sobre mí al arcaide, me, me me van me van a condenar a, a perpetua o, o peor, a trabajo forzado. Bueno, bueno, no utilicemos palabras tan gruesas. Un informe que todavía te reviento la boca, ¿eh? Cierra ya el pico que por eso estás aquí. Está bien, está bien, me callaré. Ya está bien pero hay que ver la verdad ver, que, bueno, la, pero... la, la que tienes aprendí ¿eh? con, con lo chico que es te calles ya hombre vamos a ver Gonzalo ¿Sí? tranquilo hombre tranquilo vamos a ver si es cierto esto que dice y si es cierto mira allá él con su conciencia y Dios lo juzgará pero si ha mentido vale. no te preocupes que volveré yo no miento bueno ya se lo he dicho bueno pues mejor para ti y ahora deja ya de insultar al personal que no veo que te haya traído nada bueno. No, de lo que no. Lo que pasa es que me he puesto nervioso. Es que es normal. Es que usted no sabe lo que viví aquí. ¿Y no has aprendido? He aprendido que si ese hombre habla yo me quedo aquí más tiempo y, y, y lo voy a pasar bastante mal. entonces aprende a callarte, Que yo, aquí, que yo aquí paso más hambre con un lagarto que traer una pita. Un lagarto. Venga, tira. Tira, anda, tira, infeliz. Está bien, está bien. Síganme. Dios lleva de vuelta a la cerda. Vuelvo a colocar las piedrecitas. Le, le quito las esposas los, los billetes. Venga. A ver cómo. Yo me quedo aquí, yo voy a ser bueno. Yo ya no insulto a nadie. Yo soy bueno, señor. Me quedo aquí, ustedes, cazan a ese bicho? Por Dios. Entonces, don Alonso, ¿cómo quiere hacerlo? ¿Quiere que vayamos al río a hacer una batida, a intentar encontrar a esa criatura? El río es una trampa mortal. Quien entra en el río puede morirse, ya sea por las corrientes, ya sea por el lodo y el fango de debajo. De, de no me no ha entendido usted. La... No, 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 no me refería a ir físicamente a meternos dentro del río me refería a ir a la ribera del río eso es dominio de la criatura y tiene muy mala visibilidad y es donde caza yo creo que es mucho mejor esperar en las entradas y salidas del río de estos túneles que son pocos serán seis o siete y en algún momento tiene que entrar o salir que hay claro, río y conseguiremos verlo sabremos qué aspecto tiene y lo podremos atacar. Estoy de acuerdo. Tiene usted razón, pero eso estará en la ribera del río. Quiero decir, ¿estos túneles van a desembocar ahí, mm -hmm. según nos ha dicho Melchor? Podemos pedir un permiso y cerrar algunas cuantas bocas para obligarlo a entrar y salir por una o dos que nos interesen a nosotros dentro de su territorio. Dentro de esta zona. Los niños han desaparecido por esta zona, con lo cual, obviamente, vive, habita, caza por aquí y llega hasta estos túneles para comer. Con lo cual, si cerramos unos cuantos accesos, le obligamos a entrar por un punto u otro. Sí. No necesitamos ningún permiso para eso, no creo. Simplemente lo que tenemos que saber es dónde están esos accesos. Sí. Pues bueno, ya está de madrugada y todo, yo estoy canino. Vamos a comer algo caliente a descansar. Y mañana Dios dirá. Vale. Pues si queréis hacemos una análisis en el tiempo, cenáis, descansáis. Y a la mañana siguiente, eh, a lo mejor por petición de Alonso le mandan unos planos de, de, de la antigua ciudad eh, unos planos de lo que luego más adelante se convertirán en los archivos de, de India ¿vale? que por cierto son uno claro. de, los, de los lugares de los archivos más grandes de, del medievo de, sí. de Europa uh -huh. eh, wow. hay unos planos de la ciudad que si un alguacil los pide pues hay, hay que mover una, unos cuantos hilos pero te lo pueden conseguir y lo que vas a encontrar es un, el emplazamiento de las atarazanas, de, de las reales atarazanas de Sevilla, que tiene una, una salida al río, y toda esa zona de Sevilla, todo el arenal, toda, toda esa zona bien, bien mapeada, hasta precisamente hasta la calle de los Espaderos. Y efectivamente hay unas 5 o 6 entradas y salidas de túneles antiguos que hoy, hoy en día sirven de, de alcantarillado y todo, todo desembocaba en aquella época en el Guadalquivir. Pues sí, efectivamente la, lo, lo va a pedir y durante la mañana, pues aquí con los compañeros los, los, mira, los mira. Vamos a ver, si nos entendemos. Esto parece la zona por la que han desaparecido los críos. Y esto deben de ser las bocas que corresponden a esa zona. Usted, padre, que conoce la zona y tal, ¿sabría si alguna de estas bocas tiene zona transitable? Un poquito más de tierra y tal, porque algunas estarán totalmente metidas en el agua, ¿Sabe? Bueno, sí. También hay algunas que desembocan más cerca de la clase, de la calle de los espaderos, que es donde desaparecieron ¿Cómo? todas esas criaturas. Quizá deberíamos cegar esas bocas y dejar, como usted ha dicho, una abierta para que salga esa bestia y acabar con ella. Estoy pensando en que si tiene hambre, o sea, los niños, a ver, Gonzalo, en tus notas, ¿cada cuánto tiempo desaparecieron los niños? ¿Cada cuánto tiempo más Más o menos uno a la semana. Vale, uno a la semana. ¿Y cuándo desapareció el último? Pues hace cuatro o cinco bueno, días. o ¿no? días. Que fue cuando dio sí, la voz de Alarma Melchor. Si los datos corresponden y podemos intentar deducir, debe estar a punto de salir a cazar otra vez. Tenemos como dos o tres días. Hagamos una cosa. ¿Le gusta ir a, la... a los espaderos? Pues vamos a cerrarlo todo, menos la de espaderos. Vamos a cerrar el acceso de las personas a esa zona temporalmente y vamos a darle algo rico que comer, un lechoncito o algo. Sí, y, me y parece buena idea. Él. Y cuando salga por él lo cogeremos. ¿Y si le ponemos veneno al lechón? Que no sabemos si la criatura del demonio esa se alimenta también de veneno. A lo mejor su sangre es veneno, no tengo ni idea. Ah, lo que sí es sé es que el demonio hay hierro muere. Ué. Yo estoy y de acuerdo con Don, que Don Alonso. Que llevo... ¿Cómo perdón? Que yo estoy de acuerdo con Don Alonso. Mm. Sí, a mí me parece pues, un buen plan también. Pues vive Dios Gonzalo, que el acero que llevamos. Va a matar un demonio esta semana. Dios te oiga, te hijo. Creemos que sí. Venga, vamos a prepararlo. Porque no va a ser fácil cegar todas esas entradas y salidas. Bien, vayamos pues. Podríamos no, poner vigilancia, vigilante en la salida. Y donde hay salidas, hay vigilantes por lo menos. Pero los ojos no detienen a nadie. Un barrote sí. Sí, pero. Bueno. Yo, cre yo creo que Don Alonso tiene razón. Si cegamos esas salidas, ponemos un lechón en la única que hay abierta, esa bestia saldrá ahí. Creerá que ese lechón es un niño. ¿Lo atacará? Claro. Está acostumbrado a alimentarse ahí de nuestros de nuestros hijos y. Y cuando ve algo vivo y rico, irá por ello. ¿Y si le pegamos fuego y le echamos humo, necesitamos humo como humo dentro, como para caza conejos? No podemos hacer eso, Gonzalo, hijo mío. Esos túneles están llenos de mierda y de gas que se inflama. Si prendes ahí algo, reventamos la calle y nosotros con ella. Oh. Vale. Bueno, vale, pues esperaremos Muy bien Bueno, vamos a cegar los, los túneles, ¿no? Organizáis, claro, vamos a pedir Pedís ayuda, ¿no? Y organizáis para ir claro. cegando los, los, los sí. túneles, ¿no? Sí Vale Pues con la ayuda del, del comendador don Alfonso de Cárdenas, que solicita a la Guardia de la Ciudad ayuda para, para que podáis cegar eh, los túneles eh, segáis todos los túneles, empezando desde la ribera del río en, la, en, lo, en el arenal hacia arriba, todos los túneles que pertenecen a, a esa tubería, donde eh, según eh, Melchor de Quintana y Argüeso, él dice haber visto esa serpiente, dejando solamente un túnel abierto que estáis vigilando eh, vosotros tres con eh, un, un lechón que está allí amarrado. Y que está haciendo bastante ruido. Y pasáis ahí un, un rato de vigilancia, esperando a ver si, si este ser aparece en algún momento. Y allí estaríais, después de casi dos horas de vigilancia ya, esperando, y el ser todavía no ha aparecido. Ya está atardeciendo. Creo que ya deberíamos pasó. esperar un poco más. Estas bestias les gusta la noche. Sí, pero han cazado, ha cazado de día. Todos los niños desaparecieron de día. Eso es cierto, sí. Puede que hoy no sea pero... el día, pero vamos a esperar un ratito más. Todavía nos queda vino. Quiero un poco Yo más. De no, hijo, no. Ya he bebido suficiente. Quiero estar alerta para cuando aparezca el maligno. Claro, pero tampoco ha recibido de frío, que ahora se cae el sol y hace frío. Eso es cierto, pero está túnica iba a decir no esta sotana abriga bastante que eh, no abriga una mierda pero bueno bien bien pero... bueno, le sirvo a Gonzalo otro otro padre y... Pero, padre... Eh, usted no lleva lucho Yo lucho con la fe, hijo mío. No necesito armas. Las armas son... Para los hombres. Yo soy un ministro esa señor. Esa bestia ah. no me podrá hacer nada. Mi fe es mi escudo. El padre, lo único que necesitamos son los ojos. Gonzalo, tú y yo estamos aquí Bien. con el acero. Vale, saco mina baja. Bien, seguís aquí tan tranquilo, eh, entre compartir la bota y, y comer quizás algo que hayáis cogido de las cocinas de, de la casa del comendador cuando me vais a realizar lo que viene siendo una tirada de percepción de hitos. que cómo es? Pues básicamente normalmente en estos casos es reflejos más el ojo. El simbolito del ojo es la percepción. Uh -huh. Y la dificultad al estar atardeciendo y ser ya casi de noche va a ser altita, va a ser de 16. Yo, vamos, no, estoy prácticamente seguro que lo voy a superar eso, pero bueno. Pero, pero... Sí, con un 5... Cinco... 18 tengo. Vale. Vale, vamos, vale, un momentito. Espérate, ¿cómo, cómo era tirar perfecto? Un momentito, padre, porque voy a tirar de tu complicación. Tú crees que, ah. que, hay, que, que hay que convertir a, a todo el mundo en... Eh, pero es que esto, es, esto es, para ti es ser es, es demonio ser La demonio hostia. y el demonio no se puede convertir porque es el propio maligno con lo cual voy a tirar de tu de tu complicación de y te voy a ofrecer un punto de drama para que te quedes con con el uno en tu tirada porque ese ser no tiene redención vale yo puedo pagar un punto de drama para, para anular me pagar dos para anular mi, mi trueque ¿Qué hacemos? Vamos a hacer una cosa. Voy a quedarme con el, con el punto, aunque narrativamente tampoco es que vaya a dar mucho juego, pero me voy a quedar con el punto y voy a fallar esa tirada con un 1 porque estoy. Eh, realmente estoy preocupado porque creo que es el maligno y estoy rezando, estoy rezando para, para que Dios nos proteja del, del demonio, de Satanás, del adversario. Y al estar rezando no estoy tan atento como debería estar y no veo lo que pudiera ser que hubiera visto. Entonces, por eso falló la tirada. Muy bien. ¿In... ¿Cuál era la tirada que no he conseguido entender? Eh, sí, la tirada es reflejo más el ojito. ¿vale? El que está debajo del puño. Vale. Vale, gracias. En el caso de Roll, Roll saca 7714. Roll la sacaría la tirada. O sea, Gonzalo saca, sacaría la tirada de percepción. ¿Cómo? Tengo reflejos 4, tiro 4 dados. ¿verdad? No, tiras 3 dados de 10 de siempre. O sea, la tirada siempre son 3 ah, dados de 10. Lo que tienes que hacer son sumar valores. Eh... ¿Y por qué me has tirado solo.? Porque habrás por marcado. Habrás pulsado solo sobre el, sobre sobre el dado, dado en lugar ¿Qué? de darle, darle ah, al lanzar. Sí, sí, solo sobre el dado, sí. Vale. vale tienes un 4. Tienes un 4 pues, más, más lo que tengas en reflejo, más lo que tengas en el ojo. El ojo y el reflejo son 10. En total. Y 414. Pues, tú no sacarías la tirada, pero la ha sacado tu aprendiz por ti. Vale. Él ha, él, ¿No ha sacado, él ha sacado la tirada. Él ha sido el que se ha dado cuenta de que mientras vosotros estabais hablando, el padre estaba rezando, tirando de su fe, y, y tú estabas a lo mejor recogiendo la bota de vino para beber. Gonzalo hace un momento Yo eh, una mirada. Estaba contándole a Gonzalo lo que hice en el año no sé qué, que pillamos a un nota. Que... Vale, vas a ver cómo, cómo se estira la cuerda donde está atado el, el cerdo y de repente el, el cerdo es engullido hacia el interior del, del túnel. ¡Toraranzo! No ¡Toraranzo! No lo, lo señalo. ¡El cerdo! ¡El cerdo! ¡Se lleva el cerdo! ¡Se lleva el lechón! Me doy la vuelta ya desempainando. ¡Coge la cuerda, hijo! ¡Coge la cuerda! ¡Con los clavos de Cristo! Y voy para allá. Y yo con la navaja detrás de él temblando pero con la navaja vale pues intento te coger yo la cuerda vale viendo que... cuando vas a coger la cuerda ves como que del túnel sale una boa constrictor de entre 5 y 6 metros de tamaño que coge al lechón y empieza a darle vueltas vale y aquí iríamos con el sistema de hitos de combate que empieza uh -huh. con una tirada de iniciativa la tirada de iniciativa, si todos veis en, la, en vuestra ficha, tenéis en la parte de iniciativa tenéis un valor numérico que se suma al valor central de la clásica tirada de hito. es decir, tres dados de 10, cogemos el valor central, se lo sumamos al valor de iniciativa y esa es vuestra iniciativa en el combate. Tengo un 13. Así que voy a empezar a preguntaros. El padre, el padre dice que tiene 13, ¿no? Sí, he bueno, sacado un 7 y tengo 6, 13. Vale. Yo voy a hacer la tirada por Rol Voy a limpiar. Oh, un segundo, voy al servicio y vuelvo. Voy. Vale, Roll tiene 3 y su valor de iniciativa oh. es 8, con lo cual 11. Y le vamos tirando a esta chica, ah, pero no tenemos su ficha. Ah, sí, sí, la tenemos. Sí, tú tienes la ficha. Si quieres, puedes hacerle la tirada. venga, ¿la hago la tirada. Pues, uy, ha sacado un 3, vaya mierda de tirada. Y su ficha es. A ver dónde está. Uh, aquí. Ella tiene. Uy, además tiene poca. Tiene 5 iniciativas. Pues un 8. un 8. Yo toco antes. Vale. Y yo a voy a hacer fui. la tirada de iniciativa por mi boa constrictor. En el ojo. Sí. Uno, el ojo La boa el ojo, muerta. A ver, sois tres contra uno. Por muy boa que sea, sois tres contra uno, ¿vale? Bueno, déjate tú que escapa la boa. Ahora se 20 y me come a mí. Después se come al cura. No, y con esta tirada de iniciativa, mal vamos. Porque la boa tenía, tenía poca iniciativa. Vale, la boa va con otro. El cura no, hijo. El cura está protegido, por Dios. Vale, pues el, el padre. A ver, en orden de iniciativa es el, el padre Miguel. Luego iría Gonzalo. Luego iría la boa. Y luego iría Alonso, que va en último lugar, ¿vale? Con lo cual, padre. Vale, pues yo le intentaría hacer un Maelus, ¿cómo era yo? maelus maleficarum, ¿no? Un, un exorcismo al, a la boa, es lo primero que intentaría hacerle, porque yo creo que es el maligno. Gracias a tu a que me has activado la. La, la complicación. La, la complicación. Y, y eso o se tiraría de la cuerda, eso sí, cogería la cuerda del lechón si todavía la puedo coger. Sí. A intentar que, que no se aleje y, y empezaría, pues eso. A, bueno, primero me santiguaría, que antes alguien ha dicho persignarse, pero persign persignarse es otra cosa. ¿eh? Mm. Pero bueno, eh, haría la señal de la cruz y, y empezaría Pues a recitar algún, alguna oración para espantar a esa bestia, para, para expulsar al maligno. Un padre retro, ¿no? Vale. Que en. En, terminolo en terminología de juego te va a servir de más bien poco. De nada, pero... de nada será si narrativamente. Exactamente. Eh, pero como estás tirando de la cuerda, sí me gustaría que hicieras una tirada de fortaleza más forma física, ¿vale? Uh -huh. Para ver si puedes aguantar la cuerda en la mano, te quema, o porque ves que la boga está tirando muy fuerte de ella, ¿vale? Vale, he sacado un 6. Y tengo, ah, pues no está mal. Fortaleza y forma física. Pues un 16 en total. Un 16 en total. Y yo voy a hacer una tirada por la boa constricto, que es la que está tirando. A que se lleva al cura por las alcantarillas también. Bueno, eso sería gracioso. Ahí va, amigo mío. Pues, Hostia. Pues <laughs> me, <Cura>. voy, <laughs> me voy a gastar un drama del narrador de fuerza sobrehumana de mi boca constricto para quedarme con ese 10 sí, sí, sí. y eso hace que en total tenga 20 pues me arrastra con lo cual te arrastra caes al suelo y estás ahora mismo arrastrándote hasta el túnel Gonzalo se da cuenta de ese percado vale me parece Va. perfecto y es, yo... y es el turno de Gonzalo yo estoy muy indeciso porque ¿Pero? ese demonio se está llevando al cura. a cura sabes ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? A ver, cuento, cuento, lo que ha pasado, ¿vale? Hemos tirado iniciativa, sí, por favor. hemos tirado iniciativa, ¿vale? Y la boa constrictor eh, a, había rodeado al cerdo, ¿vale? Y estaba tirando de él. El cerdo estaba atado a una cuerda. El padre Miguel ha cogido la cuerda y ha hecho un duelo de de, de fuerza contra la boa constrictor, pero la boa tiene más fuerza que él. Entonces, de fuerza y de fe. De fuerza y de fe. Con lo bueno, cual, el pero... padre no ha podido aguantar de pie y el padre ha caído al suelo y está viéndose arrastrado hacia el túnel, ¿vale? Eso es lo que ha sucedido. Y ahora es el turno de Gonzalo. Vale. 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 Y Gonzalo está muy dudoso porque él cree que el demonio es más fuerte que el cura. Y está entre salir por patas cortar la cuerda <laughs> o atacar amigo, al demonio. <laughs> pues voy a intentar cortar la cuerda. Vale. yo confío en don Alonso, vale, y voy a intentar cortar la cuerda, que aunque se lleve el cochino, pero bueno, mejor que se lleve el cochino que se lleve al cura, ¿vale? Pues vamos a hacer una tirada de Arcura. reflejo. vamos a hacer una tirada de reflejos más, más tu combate, que es pelea de taberna, es lo que tú tienes hito que tú tienes ahí, vale, tienes 12 de base y, y a ver qué tiradita te sale. Madre baja, mía, Rol, tienes dos nueves. Si me, si me gastas un punto de drama y me usas un hitos, podrías sumar los dos nueve y sumarlo a tu tirada, que ya superaría, Hostia. porque sería 9, 9 y 18, más el 12 que tú tienes, superaría con mucho a, a la boa y podrías cortar la cuerda y salvar al padre de, de sobra. Hostia, tenía que, haber, tenía que haber atacado a la boa. Esta tirada de pues sí, huella. con esta tirada de, de pelea podía haber atacado a la boa, pero ha atacado a la cuerda Sí, sí eh, Pues me voy a gastar el punto Y... Eh, ¿Qué tengo en reflejos? Pelea de tabernas Vale Uf. No, en reflejos, no, te te en vendas, reflejos ¿sí? tiene reflejos felinos Pues eso Me gasto el reflejo felinos Para rápidamente, en vez de tirarme Por la boa, veo que es el... ¡Ah! Se arrastra el padre Y no vení, no vení padre no sé qué, Y yo, ah, corto la cuerda Vale, y coges la, coge la faca Te tiras al suelo Y cortas, y cortas la cuerda rápidamente Para que el Miguel, eh, Miguel no se vea arrastrado vale Y, y, es el, y, y gritando, padre Es el demonio. turno de la boa La boa cuando ve aquello Va a salir eh, De allí, echa una bestia Y va a intentar atacar a uno de vosotros Vale, entonces Voy a decidir primero a quién ataco yo siempre lo hago muy al azar, ¿eh? Le doy un 2, 3, 4, 5, 6, doy 3. Y muchas veces lo hago así y, y soy tonto, porque a lo mejor le ataco al que más defensa tiene, ¿sabes? Pero soy, pero soy así. Eh, pues voy a atacar al padre. Ah, ya, güey, bueno, pues si te lleva ya, no te defiendo, ¿eh? El padre está protegido por la fe, hijo. No te preocupes, ah, bueno, bueno. Vale, no pues el ataque que suele hacer una boa constricto es intentar rodearte para mm. partirte los huesos, ¿vale? Con lo cual hago la tirada. Claro. Tengo 5 más mi fuerza 6 son 11, más mi pelea 6 son 17. Pues 17 supera mi defensa, que es 15. Vale, pues te hago el daño. Está empezando a estrangularte, ¿vale? Y el daño de la estrangulación, estrangulamiento de la boa es sudado dado central que es 5, te hace cinco. Vale, pues mientras me están estrangulando yo sigo, yo sigo rezando. Y, y eso, pues... Estoy diciendo... ¡Por la señal de la Santa Cruz! ¡Retrocede, Satanás! Y me como el daño. Vale. Bueno, y ahora, de uh. cinco de daño. Sí, sí. Es que la, una boa te puede hacer bastante daño porque te coge de los pies y empieza a tirar para arriba y tú notas como alguna fracturilla te vas a llevar con, 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 con lo que te está haciendo. Sí, sí. Eh, estoy bien incapacitado ya. O sea que... Sí. No, porque esto es, es, es aguante por tres. Tu vida esto aguante por tres. Ah, vale. Es por tres. Vale, vale. Vale, vale. Entonces está bien, ¿no? Vale, vale. Le toca el turno a Alonso. Estamos en tus manos, Alonso. Pues... Tú sabes, al principio efectivamente iba al agua muy decidido, pero cuando ve a la criatura y demás, da un paso dudoso en plan de, hostia, el demonio, ¿sabes? Pero como buen veterano al final encuentra valor y, y allí que va, espadas mano a pegarle espadazos a todo lo que se mueva. Muy bien, pues para, para hacer un ataque, para hacer un ataque eh, tienes que tirar reflejos más combate. El combate es el puño, ¿vale? El simbolito del puño. Y tu dado eh, central. Vale. Eso, y superar la eh, defensa eh, es mal, de la no es fuerza, per, eh, Perdona, No es fuerza, perdona, pregunto. Eh, si me equivoco, ¿no es fuerza porque con la espada o me equivoco? No, es reflejo. Eh, para impactar, vale, vale, pero... para impactar el reflejo. Lo que viene siendo el daño está calculado, por ejemplo, como ella va con un arma física, en arma CC sí. ve, verá que tendrá un valor. Si impacta, el daño vale. este que, que está aquí se lo sumaría a lo que tenga en la espada ella. Vale, yo es que no sé de hito, por ejemplo. Y tiene, por y tiene un bono de ataque también que va con la fuerza, creo. Sí. Pues la suma son 10. Y he sacado 664, con lo cual que vale. coger 6. Ojo, como el sistema hitos, tú te estás enfrentando a él por primera vez. Sí. Si me gastas un punto de hitos, punto de drama, sí. y sí. activas uno de tus dramas, ya, ya sea el que tengas en combate o ya sea el que tengas en reflejo. Podrías sumar los dos seises a tu tirada. Porque el valor central realmente tú podrías sumar seis y seis, porque has sacado dos seis. Y tendrías ahí, ya tendrías 12. Más tu tirada. ¿Y volver a tirar el 4 a ver si saca 3 tres, tres seises? Podría volver a tirar ese 4. Eh, no lo he entendido muy bien. A ver. El, el sistema hitos es mucho de mercadeo de puntos de drama, ¿vale? Entonces, sí. tu ficha verás que tiene como una frase siempre al lado de las habilidades, ¿vale? De hecho, en la habilidad de reflejo tendrás una palabra o una frase, en tu habilidad de combate tendrás otra frase. Si tú gastas sí. un punto de drama, que todos tenéis cuatro de, de, de inicio, ¿vale? Si gastas un punto de drama y sí. activas tu hito, es decir, me dices, por yo qué sé, yo... El, lo que tengas, la frase que tengas ahí, que no sé exactamente cuál es la frase que tienes tú, ¿vale? Y me dice: Pues voy a activar mi hito de, de combate, que es este, ¿vale? Te gastas hacer drama, y en una tirada en la que tengas dos valores iguales, de ese, que con el central, los podrías sumar. Vale. Si tuvieses tres, sería un crítico directamente. Podrías sumar los tres. Vale. O sea que yo tendría que decirte que... que o si son 3 10 en este caso es cuando sería un crítico. O dos dieces. Flexible, que es lo que tienen reflejos. Por ejemplo. O el que tengas en combate. Cualquiera de los dos podría valer. Combate, espérate. ¿dónde está? El pasado ah, militar, combate ¿no? es el puño. Pasado militar. Pasado, ¿pasado militar. militar. Pasado si militar. si militar. me activas el de pega. pasado militar, podría sumar los dos Yo prefiero ay, pasado ay, militar ay. porque... Es, es por lo que he atacado, ¿sabes? Por, vale, por, por, pues con tu pasado si militar no hace, se hace cagao, vivo. te borras el puntito de drama de la ficha. Antes tenías cuatro, ahora tienes tres. Sí, cuatro, tres. Sí. ¿vale? Y ahora tienes 12 más tu reflejo más tu combate. Y podría tirar el cuatro otra vez, ¿eh? Así si seis, pero bueno, incluso, es muy complicado. Eso ya es, más com es, com es rizar el rizo, pero podría hacerlo. De todas maneras yo creo no, con o sea eso... que con eso. Tengo un 22. Tienes un 22? Tengo un 22. Con eso ya le das. Ay, ay. Con eso ya le das. O sea, no hace falta Apala. nada. Con eso ya le das. Sí. Y ahora el daño. El daño tuyo es lo que ponga en tu espada. ¿Veis que pone un valor de letras? Sí, sable. M. M. M mayúscula o minúscula, mayúscula, supongo que será, ¿no? Mayúscula. Vale. Mayúscula. Pues eso significa que. El daño que le vas a hacer es lo que has sacado en tu dado mayor, que en este caso es 6. Pero además, al ser un daño contundente, ves que arriba pone daño, contundente, CC. Si tienes un valor ahí, sí. se le suma al daño. Dos. Uh -huh. Pues ya le haces 8 Pero además lo suma, ¿no? Porque como has gastado delitos, yo, yo creo que lo suma, ¿no? Eh, claro, si ha gastado delitos, eh, sería un tajo, un tajo casi como si fuese un crítico. Ay, ay. Vale, pues ¿cuánto tenía esta bicha de? Pues no la ha matado de un solo tajo de milagro. Le, le va a cortar un trozo bastante, bastante serio. Ay, ay. Le, le corta un tajo bastante serio al bicho que sigue con vida, pero vamos, lo ha dejado muy tocado, o sea, con ser un, un solo espadazo. Un tajo o varios, como tú quieras, porque obviamente va como el que va a la guerra. ¿sabes sí. Lo que varios que tajos es y, y, y se pone a, a como como en la selva con un machete, ¿sabes? Pam, 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 pam. Sí, solo que tú no llevas un, una espada toledana de dos manos que tú sabes que hace. Pam, sí, sí. pam. Son, son tajos muy, muy serios. Además, sí, sí, el, sí. el acero toledano era muy valorado sí. en Europa. Vale, mm -hmm. con eso terminaríamos el, el, el primer asalto de combate y le tocaría al padre que está, está viendo como la presión de la serpiente está cediendo un poco ante el empuje. Eh, de, de la espada de, de Alonso, pero aún así todavía te estás estrangulando ¿Qué haces? Bueno, Dios ahoga pero no aprieta. Hay eh, Dios aprieta pero no ahoga. Eso. Eh, vale, cuando cuando, cuando noto que la presión se está se está relajando, lo que voy a hacer es intentar salir de ahí, porque sí que tengo fe y sí que creo que la fe me protege, pero es un mata tampoco soy. Entonces voy a intentar voy a intentar librarme del, de la Vale. Del estrangulamiento. No, sé, no sé si tendría que tirar por fuerza. Sí, o... tienes, que tirar, o... tienes que tirar por fuerza o fortaleza. En este caso, es la habilidad de Hito, fortaleza. Bueno. Fortaleza más forma física. Vale, pues ahí vamos. Eh... Vale, pues eh, 16 otra vez. 16 otra vez. Yo ahora vuelvo a tirar, pero ahora le voy a apuntar más luz a mi serpiente porque está muy herida. Y me voy a gastar un punto de hito para utilizar mi, mi desto aguerrido, mi, mi aspecto aguerrido para quedarme con el 9. Te quedas con el 9 y repite, repites el 5 y el 6, es lo que realmente haces. Sí. ¿vale? Bueno, repito el 5 y el 6 y, de, y de, de momento tengo un 9. Si saco más, pues ya veremos. Los lanzo los otros. No, no saco más, pues me quedaría con el 9 y 9 sería 19. Vale, 19 y yo tengo 18 por uno. Pues ¿Por eh, uno? retorciéndome entre, entre el abrazo de esa bestia, logro salir de esos anillos que me están que me están apretando y que me estaban estrangulando y, y empiezo a arrastrarme a cuatro patas por el suelo alejándome de esa criatura mientras le vuelvo a hacer la señal de la cruz. Y que vuelva a decir lo mismo ¡A de retro, Satanás. Bien, perfecto. Y es el turno de Gonzalo, que ve como su señor le ha dado una estocada de muerte a, a, la, a la boa, pero todavía está viva. Eh, el padre ha logrado librarse gracias a, a, a eso, pero tú ves a, a esa criatura infernal con las fauces abiertas mirándote directamente. Gonzalo, ¿qué haces? Pues viendo que sangra. La voy, a, la voy a apuñalar yo también con la navaja. Bien. Vas a intentar apuñalarla. Vale, pues te hago la tirada yo. A ver, te cuento. Tienes un 5, pero has sacado un 10. Ostras. Me quedo con el 10. Me gasto el punto. Te vas a gastar el punto. Vale. Sí, por pe pelea callejera. Vas a activar el hito de pelea callejera para quedarte con, con el 3, pero tú tienes aquí... Bueno, con el 10, ¿no? Para quedarte con el 10. Sí, sí, yo lo del 3 te lo estoy diciendo porque tu inexperiencia a veces te hace dar un paso en falso, que es tu complicación. Y yo te voy a dar un, te voy a dar un bonito drama para activarte la complicación, ya que eres inexperto. Muy bien. ¿Vale? ¿Lo aceptas? ¿Vale. ¿Lo aceptas? Pero. Si no lo aceptas, podrías no. gastarte dos dramas. No, y, no, y no, y no, decido, acepto, no, no. Acepto, lo aceptas. Lo vale, pues como eres inexperto, das un paso en falso y no consigues golpear a la bestia. Vale. Pues cuando voy hacia él, la serpiente hace así con la cola, la mueve y. ¡Ay, tropiezo! Y caigo. ¡Ah, ¡Oh, maldita! ¡Me ha atacado! ¡Me ha atacado! Y precisamente lo que va a hacer Eso la serpiente Es aprovechar tu paso en farso E intentar atacarte ella a ti Y luego iría al onza ah, Maldita Con sus últimos Sus últimos aros de, de fuerza La serpiente tira Y saca 6 y 6 12 Y 6, 18 Y tú tienes en defensa 17 Te daría <laughs> Y te hace el daño, el dado central. Que es. 6. 6 bueno, seis, 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 seis de pupa. Hostia, y, tú tienes, y tú tienes cuatro en aguante. Te quita la primera barra y la mitad de la segunda barra. Estás, estás a punto de estar incapacitado. O sea, te está. Te está reventando. O sea, se ha, se ha agarrado a ti y te está reventando. Pero le toca el turno a Alonso. Eso es lo que te decía antes. Que yo había pasado incapacitado también. Alonso, que, que, mm. te, que, te queda, que te queda sin aprendiz. Ya, ya, ya. Ya me he dado cuenta, pues mi pobre. Ay, más aprendiz. Y Alonso corriendo. genito mío, no, hombre. Encima de que es muy bueno. Pues voy a, a coger eh, la espada con las so... Bueno, con las so... manos ya lo llevo, pero tú, o sea, la voy a levantar sobre mi cabeza. Y a ver si consigo decapitar a la criaturita ahora que está entretenida masticando a mi Gonzalo. Vale, perfecto. Dale ahí. Vamos allá. <risa> <risa> yeah. Tienes un 10 muy goloso ahí, ¿eh? También tú. Porque... Sí, sí. sí. Eh, Eso se usa con hitos, ¿no? Sí, activas, si activas ya un hito sabéis. te puedes quedar con el 10. Yo, yo activo, activo. Hombre, mi gonzavite que salva a Gonzalito, tío. Vale, <laughs> pues... Ficha, me, da, me, me, da, me da hacer dramita, te quedas con el 10. Sí. Y con eso le darías, porque con lo que me contaste antes le dabas con un 6, con le dabas con un 10 y ya le das de sobra. Eh, pues el daño de, de, de tu espada, Toledana, queda tu dado mayor más tu, sí. tu fuerza. 2 tu ah, el, competencia el, el de, de combate Todo mayor si sí, es el mayor es mi el fuerza mayor. es Ford ¿no? for. o sea tú tienes no, uh, tú tienes 10 y el CC que el CC es tu bonificador al, con, al combate cuerpo a cuerpo que es 2, le hace 12 de daño otra vez, es que le he ha hecho 24 en dos tajos con la espada toledana pues Gonzalo Porque soy veterano lo vamos, lo, lo vamos a ver eh, como, como de película vale En el momento en el que la serpiente Levanta la boca para engullirte Tú ves como una espada toledana corta De punta a punta el cuello de la serpiente Y ves como la cabeza cae hacia la derecha De tu cuerpo Y el cuerpo flácido empieza a soltarte poco a poco Y tú caes al suelo yo me arrastra ¡Ah, ah, ah, Retirándome Es el demonio, padre Es el demonio, te lo dije de Deus -Bult. Ah. Esa ah, bestia. De, de la sotana al pobre hombre, mmm, al pobre padre, para sacarlo del agua. Ah. Yo estaba en el agua. Bueno, es que es una sí, alcantarilla. Porque... Vamos, ah, sí, tenía sí. en el agua sucia de, 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 vale, vale. de la salida de la, me me de me la me alcantarilla. Vale, vale, claro, claro. Ah. 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 Me arrodillo, ¿sabes? Y, y clavo la punta en el suelo, más o menos como quien dice, para tener la forma de la cruz delante de la cara y espero la bendición del Padre. Pues yo, yo le otorgo mi bendición. Dios. Dios, estoy todo débil. Dios perdona ¿Dónde? tus pecados por este sacrificio que has hecho. Has salvado a un ministro del Señor. Dios provee siempre. Ay. Y es por esto realmente, y aquí vamos a finalizar el one okay. shot, es por esto realmente que la calle de Espadelos, poco a poco entre el gentío y entre la gente que, que, que vivía en la urbe de, de, de Sevilla, empezó poco a poco a conocerse, en primer lugar, como la calle de la, de la Sierpe. Ese fue el primer nombre vulgar que se le dio. Y años después se instauró el nombre de Sierpes. Y hoy en día podéis encontrarla en todo el centro de Sevilla, la calle, posiblemente una de las calles de más abolengo del centro de la ciudad, cuyo nombre es Calle Sierpes. Y aquellos que vengáis a hacer turismo a Sevilla, os recomiendo que os fijéis en una farola muy curiosa, muy curiosa, muy curiosa que hay en un punto estratégico de la calle Sierpes, podéis preguntar por ella, en donde vais a ver como un padre, con una Biblia, eh, está coronado por un dragón que realmente tiene forma de serpiente. Y además, si vais a la Catedral de Sevilla y preguntáis a los entendidos, podréis saber que la piel de esa boa constrictor todavía se encuentra en la ciudad de Sevilla. Y hasta, ¿Ah, sí? y hasta aquí la leyenda de la calle Sierpes. Hacemos el ritual de lo mejor y lo peor. Qué chulo. Pues a mí me ha gustado mucho la explicación esta última, la verdad no tenía ni idea de esto y es un dato curioso, siempre me han gustado estos datos curiosos. Pero bueno, yo de la partida, aparte de eso, lo que me quedo es con Melchor, me ha encantado ese personaje. O sea, ha sido ha súper sido divertido, era súper divertido. El hombre estaba ahí, decía, bueno, pues pégame una paliza, así que ya no tengo nada que perder. Y lo peor, pues no sé, las interrupciones que han ido habiendo de gente que se caía y demás. Pero bueno, eso ha sido un poco al principio y luego ya nada. Muy bien. ¿Quién quiere opinar ahora? Sí, yo lo mismo. Ah, perdón. Ay, lo siento. Dale, dale, dale. Sigue tú? No, no, habla, habla, habla. Dale, dale. A mí me gusta mucho todo lo basado en hechos reales, me encanta. Y encima vivo en Sevilla, o sea que estoy encantada. Iré a la catedral y preguntaré por la piel, me encanta. Y negativo, nada, realmente. Bueno, haber llegado tarde. A, a lo mejor es culpa mía. Yo te pido mil perdones porque no recuerdo si te dije que íbamos a cambiar el horario porque hoy no estaba, estás de vacaciones ya la cal Y posiblemente haya sido no error mío. Yo te pido perdón. No, no, no pasa nada. Por suerte andaba por aquí. Bien. ¿Te toca? Vale, para, para mí lo peor, pues eso, que me he tenido que afrontar dos veces. Eh, bueno, aparte de las caídas, yo también me he tenido que afrontar. Y. No me dio tiempo a decirle al alcaide que ese tío tenía un agujero por donde se podía escapar. <laughs> qué malo, qué malo. No tengo que no Tengo que decir que en la historia real a Melchor le dieron el indulto por aquello, por decir dónde estaba la serpiente. Hombre, yo me lo imaginaba, claro. no, pero. Luego ya hablaremos con el cómodo. Ellos darán el indulto, hombre. Ha sido buena gente. poco lo matarán por ahí. Y. Lo mejor. Bueno, lo mejor. Ha estado todo muy bien. Me ha gustado todo. A ver, el combate final de, de Alonso cortando la cabeza de la serpiente. Esa escena así en cámara lenta. El, el cura así con la cruz haciendo el va retro. Yo allí caído ah, ahogando, eh. Y, y, y Alonso con la espada. Y la cabeza de la serpiente del Con los ojos fijos así sí, yo, yo, yo también lo, lo, lo he vivido, o sea, lo, lo, he, lo he visto, lo he, lo he visualizado, ha sido, ha sido muy épico, la verdad. Yo como siempre digo, para mí es un honor y un placer siempre que puedo traer algún alguna historia, alguna leyenda de, de mi ciudad a mi canal ya aquí hemos jugado pues la aventura de la chica del instituto británico jugamos la... hace tiempo en, en una jornada en NETCON narré la verdadera historia de Don Juan Tenorio también, que es otra leyenda de la ciudad eh, ¿Tres también? los tres candiles ¿también? que es mi aventura, la que me publicaron en Roll sí. Karma y ahora hemos traído esta leyenda de la calle ah. sierpes y me gustaría más adelante seguir trayendo leyendas, de hecho voy a empezar a preparar la leyenda de la Susona que es la siguiente que me gustaría traer al canal. Eh... Eh, también, también creo que la, la Corsa Blanca no la pusiste tú, o, o después solo hablar la leyenda. La, no, la leyenda no de la, si fue... la le, narré a Juan Carlos la leyenda de la emparedada de San Lorenzo. También. Sí, sí, sí. sí y a sí. nosotros nos narraste uno también, del oro de Sevilla. Sí, también. Sí, también. Eso fue el Ministerio la del, del Ministerio del Tiempo, la del uh -huh. el secreto del Calamboro. Exactamente. exactamente. Sí, claro. Y tengo, y tengo algunas más, como El Hombre de Piedra también la voy a preparar, la dama, la dama de Bellas Artes también la voy a preparar, entonces tengo ahí algunas aventurillas de leyendas de Sevilla, pues yo tengo un libro de leyendas y me encanta empaparme de la historia de mi ciudad. Y, y os, os voy a preparar partidas así, cortitas de unas dos sesiones como mucho, pero os voy a preparar algunas partidillas de este tipo para que vayamos disfrutando de de, de la historia de, de Sevilla, que es tan rica y, y tan maravillosa. Y nada, ha sido un placer sí. compartir este esta especial, 1600 suscriptores con vosotros, de verdad. Y nos vemos la semana que viene con Homertad, con un poquito de mafia. Volveremos a nuestro horario habitual, el regreso ya de Yalacal, y estaremos aquí para narrar Homertad con ese, eh, esa aventurilla del, del Cotton Club. Así que hasta la semana que viene. Un saludo a todos, a los que nos habéis visto en el, por el chat, y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.